Si tu marido te puso el cuerno con una rubia. Si en tu trabajo te van a correr porque no trabajas. Si debes de comprar ese terreno. O hasta si te debes de cambiar de casa. Nosotros no lo sabemos. Pero para salir de la duda, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire. Marzo. Le damos la bienvenida a nuestro querido José Isaías, que hoy va a echar unas tiradas de cartas del tarot. Si usted quiere que le echen la tirada de cartas, los números belicones de cabina son 818-563-1055, viejón. También hoy tenemos un ritual para casos, para problemas legales. Y cualquiera, ¿eh? No más uno específico. Y le damos la bienvenida a nuestro querido José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Buenos días, Giselle. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas, Don Cheto. Días. Y como cada jueves y cada lunes, estamos al millón. Eso. Hablándolo por lo claro, al millón son. Oiga, José Isaías, pues no cabe duda que hay mucha gente que tiene ahorita casos legales, alguna demandilla que estén metiendo, que estén peleando, o otro tipo de casos que tengan que ver con que sean casos legales, vaya, pues. Y que hay un ritual para que las cosas, la balanza se incline a nuestro favor. Así es, Don Cheto. Primero que nada, quiero pedirle que saque su grimorio, porque ya con todos los rituales que hemos dado, ya espero que ese grimorio ya vaya en la página 100, ¿ok? Así es, Don Cheto. Una de las cosas que los radioescuchas me escriben es cuando se van a presentar en corte y quieren que las cosas salgan a su favor o quieren que las cosas se mejoren de su lado. Ya sabe, Don Cheto, que los rituales que damos aquí son fáciles, sencillos y son muy efectivos. Aquí lo único que necesitamos, Don Cheto, es flores de caléndula. ¿Ha escuchado la caléndula, Don Cheto? Claro, claro que sí. Ok, es una flor amarilla, esta viene de Asia y del sur de Europa. La utilizan mucho en la medicina ayurvédica o en medicina de aquellos lados del mundo. Y es muy medicinal, pero también nosotros le llamamos está dentro de las plantas mágicas. Uh-huh. Y la caléndula, lo que tenemos que hacer es muy fácil, Don Cheto. En luna llena o luna creciente, cualquiera de esas dos lunas, tenemos que sacar 3 florecitas a serenar con la luna toda la noche. Antes, ya que las saquemos, tenemos que prepararlas, tenemos que pedirle a Dios, al universo, a quien creemos nosotros, y también a las flores, decirles de para qué las necesitamos. Como por ejemplo, Don Cheto, que la corte que tenemos esta fecha, o el juez que se ponga de nuestro lado. O sea, se le dice, acuérdense, Don Cheto, que diarios que hacemos rituales tenemos que preparar, tenemos que ordenarles que queremos que trabajen para nosotros. Entonces se le pide a las florecitas que que nos hagan el paro. Ajá, se dejan ahí toda la noche, Don Cheto. Al día siguiente se meten, las ponemos en un lugar especial. El día de la corte se tienen que llevar en una bolsa, ya sea si son varones que la pongan en su bolsa, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, si son mujeres que la echen en lo que viene siendo en su bolsa o lo que van a llevar o que les permitan llevar cuando vayan a ir a corte. Se deja ahí, Don Cheto, cuando regresen de la corte se quema esa florecita. Y Don Cheto, esta planta mágica de la caléndula es para el triunfo y la atracción, entonces ahí queremos nosotros el triunfo a nuestro favor. Este ritual es fácil, Don Cheto, no sabe cómo, qué buenos resultados me ha dado con muchos personas que me piden ayuda. Entonces yo creo que es muy fácil, flor de caléndula en luna llena, luna creciente, sacarla a serenar, pedir que trabaje para, como dice Said, que nos haga el paro, y al día siguiente que vamos a ir a corte, Don Cheto, no al día siguiente, porque puede ser la luna llena y la luna creciente una semana antes o días antes del día que vamos a ir a presentarnos. Entonces, si hoy hay luna llena, hoy se sacan, hoy se preparan, se dejan en un lugar especial y el día que vayamos a ir a corte la ponemos en nuestra bolsa. Y créame, Don Cheto, que este ritual fácil y sencillo funciona mucho. La caléndula son unas plantitas amarillitas como tipo amarilla. como amapola, desde que sí. Como girasolito chiquito. Sí.
Así es, don Cheto, como unos le llaman, otros que le da un parecido al cempasúchil el color, pero ya las venden secas, don Cheto, entonces no se me preocupen de conseguir las frescas, las necesitamos secas, don Cheto. Oh, secas, ok, secas. Ahí le va, José Isaías, para ver si tengo bien aquí mis apuntes. Ritual para casos legales. ¿Usted tiene algún caso legal y quiere hacer este ritual? Ahí le va los ingredientes, lo necesario. Flores de caléndula. ¿Cuántos dijimos, José Isaías? Tres, don Cheto. Tres flores de caléndula. Esas flores secas, que usted las va a comprar donde quiera las venden, muchos jabones la tienen y cositas así. Las va a sacar en luna llena o luna creciente y sacarlas a serenar. Después ahí les va a pedir a las florecitas que intervengan, que le ayuden en su caso que está llevando. Se dejan toda la noche a serenar y el día que usted vaya a corte, al siguiente día o la semana, no importa, pero llevárselas usted a la corte en una bolsita, llévesela allí, uh-huh, a la corte. Cuando regrese de corte, las quema y básicamente eso es, ¿verdad, José Isaías? Así es, don Cheto, así como le dijo, don Cheto, anótelo en el grimorio, y así es efectivamente el ritual para estos rituales para problemas legales, don Cheto, que sean a nuestro favor. Ahí tuvo pues el ritual. Y regresamos con Pregúntale al Tarot con José Isaías. Estamos en vivo. ¿Quiere usted hacerle una pregunta a José Isaías? Los teléfonos están listos, ready for you. 818-563-1055. Regresamos con Pregúntale al Tarot. Don Cheto, al aire. Marca el 818-563-1055 y pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire. Señores, estamos en vivo con José Isaías. Ya está listo con las cartas del tarot, señores. Y vamos con Hernán desde la bonita ciudad de Atlanta. Atlanta. ¿Cómo estamos, Hernán? Que dice que a lo mejor trae un perro. Brujerillón. ATL. Buenos días, vale. Ya estás en vivo, estás al aire. Oye, Hernán, estoy leyendo aquí. Tengo en mi noticas, dijo Cristina, que tú crees que alguien te dijo que te hicieron un perro brujerillón. Así es, don Cheto, no, ya hace 5 años pasó eso. Ajá. Incluso hace unos tres años por ahí hablé y José sí confirmó eso, que a la señora le estaban haciendo algo. Ajá. Pero ya, ahora sí, cada quien siguió su vida, pero pues yo no he podido hacer la mía. Ahora vuelve a regresar ella y como que vuelve todo, otra vez todo mal. A ver, Hernán, pero esta mujer, ¿qué relación tuvo contigo en su momento? Fue su mujer. Fue mi esposa. Fue tu esposa. ¿Y tú crees que ella te hizo la macumba? La pareja de él es lo que decían que había hecho la macumba. Okay. Pero ahora que ya no está ella con él, regresa y empiezan a pasar detallitos de que a mí no me rinde el dinero, no puedo conseguir pareja. Pero ahora resulta que hasta en la casa se llenaron de chinches. Entonces, como que eso ya no me cuadró. Oye, pregunta, pero tu ex quiere volver contigo. Pues es ya lo que no sé, porque ahí anda muy cariñoso. Si no hubiera pasado nada. Ok. Entonces tu pregunta para él es que si todavía traes un perro brujerillón. No, y además, ¿cómo se limpia y cómo se protege de eso? Porque si ya le confirmó José hace 3 años que sí tenía un perro brujerillón, pues más bien es que ahora ya le aleje esa mala vibra. Esa persona de ahí. Ajá. Uh-huh. A ver, José Isaías, adelante. ¿Y qué dicen las cartas al respecto? Sí, mire, don Cheto, una de las cosas que me dicen aquí las cartas es ella tiene la intención de regresar. Él dice, no sé, anda como ahí muy cariñosa, muy atenta. Ella, la intención es regresar. La del problema, don Cheto, es ella. Y no estamos diciendo que la deje o que no le haga caso, no. Lo que tiene que hacer él es protegerse. ¿Por qué? Por la energía de ella. La intención de ella, bueno, es la que le está afectando a él. Si ellos dos están juntos, difícilmente él va a progresar si no se protege. Lo primero es, recuerde, don Cheto, que cuando hay una plaga de chinches, de pulgas, de gusanos, de moscas, estamos hablando de trabajo. O sea, definitivamente. Y ya sea que ella esté trabajando a él o
a ella me la estén trabajando y ella está cargando esto aquí con él. Entonces se tiene que cortar de tajo esto. Una, tiene que limpiar primero su casa con Palo Santo y tiene que limpiar donde aparezcan estos, donde estén estos, esta plaga de chinches. Tiene que empezar a poner lo que viene siendo vinagre, ese vinagre blanco, esparcir donde están y tratar de colocar este en un cuarto o donde yo veo que está como oscuro. Ahí debe de poner el vinagre. Ahora, si trae trabajo, él tiene que protegerse y tiene que sacar a serenar su protección cada luna llena. De nada nos va a servir, don Cheto, si nosotros nos protegemos y, ¡ay, se nos pasó esta luna! ¡Ay, se nos pasó la otra luna! ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo nos vayan a volver a hacer daño. Entonces, aquí sí es importante que él, si ya está protegido, que si él y yo ya hablamos, lo más seguro es que se le haya recomendado una protección y necesita sacarla cada mes. Eso es de ley. Y la otra, don Cheto, es necesita limpiarse, porque si trae ahí esto que yo estoy viendo aquí con la carta del diablo, necesita limpiarse. ¿Cómo se va a limpiar en este caso él? Que agarre, don Cheto, cáscaras de ajo y que agarre chiles de árbol. Cáscaras de ajo y chiles de árbol y los queme, don Cheto, y se pase el humo por todo su cuerpo. ¿Qué día? Martes o viernes. Durante el día, que no sea nada en la noche, don Cheto. Pero de que trae algo, de que está ya desgraciadamente en su hogar, lo trae y viene más problemas económicos si no pone fin a esto, don Cheto. Ay, vale. No, y para acabar, tengo ahorita a Eduardo en la línea, que también dice que trae un perro, que porque dijeron que le quieren cerrar los caminos y que no ha salido adelante. A ver, pásamelo, por favor. ¿Cómo estamos, Eduardo? Lalo. Buenos días, José. A ver, Vali, ¿cómo estuvo que te dijeron que te cerraron los caminos? Sí, es que un día andaba yo medio entonadón y estaba viendo ahí en la tele que denunciaban pues que echaban cartas. Y a poco estas horas voy a estar echando cartas. No te entendí nada, además, compadre. Sí, me dijeron que una persona del pasado me tenía como con los caminos cerrados, como que me odiaba y me había cerrado los caminos. Ok, que una persona del pasado te tenía con los caminos cerrados. Ahora, platícame un poco, esta persona del pasado, ¿tú más o menos tienes una idea de quién puede ser? Sí, pues escogí dos personas, don Che. Puede ser una compañera de trabajo, una ex de mi pasado que también nos quedé muy bien con ella. Yo no puedo creer que alguien se tome el tiempo de que te cerrar los caminos. Ay, ¿cómo no? ¿Qué, güey, le interesas como para... Ay, deja, no. Tomo mi tiempo, sí, para hacerle... Existe el bien y existe el mal. Hombre. Tú eres el mal, por ejemplo, aquí. O sea... A ver, ¿qué, José? ¿Sabías qué dicen las chismosas? Sí, mira, don Cheto, sí trae trabajo él, definitivamente trae trabajo él. Viene de una dama, pero del lado sentimental. Sí. No viene de una compañera. Si de esas dos personas... Una tuvo que ver como algo sentimental, como que quedaron en malos acuerdos, como enojados, esa es la que le hizo trabajo. Ahora, este trabajo que ella le hizo es muy fácil, don Cheto, que no le saquen dinero y que no le saquen miles de dólares por limpiarlo. Lo que va a hacer él, don Cheto, es lo siguiente, hacerse 3 días seguidos limpia con un huevo. Aquí lo único que le voy a recomendar a él es que no rompa el blanquillo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay muchos tipos de limpias que nos tenemos que pasar el blanquillo de la cabeza a los pies y tenemos que romperlo en un vaso con agua. Lo único que le voy a pedir a él es que no lo rompa. ¿Por qué, don Cheto? Porque en este caso el trabajo que le hicieron a él, si él rompe el vaso, se le va a estar regresando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un día martes, iniciar con su limpia de cabeza a sus pies, pasarse un blanquillo, ya que terminó, va a agarrar agua bendita, don Cheto, y le va a poner una cruz en cada extremo del huevo. Ya ves que que el huevo tiene una forma oval, no redonda. Tiene como un piquito arriba y un piquito abajo. Sí, sí, sí. En esas dos partes le va a poner una cruz con agua bendita, lo va a echar en una bolsa de plástico y lo va a tirar lejos de su casa. Esto que lo haga 3 días, don Cheto, y con eso tiene. Se le abren los caminos, vienen cosas buenas y favorables, pero que me haga esa limpia, don Cheto, que no rompa el huevo, porque si no de nada va a servir. A Hernán hay que quemarle el chile y a Eduardo hay que pasarle los huevos. Sí, sí, sí. Vamos con la última. Sí, Silvia, Silvia. Silvia, línea número 4, ¿cómo estamos, Silvia? Hola, don Cheto, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Silvia. A ver, platícame, entonces tu pareja quiere regresar, pero lo notas raro.
No, es mi hijo. Mi hijo vivía en Los Ángeles. Ajá. Él hace un año estuvo en Los Ángeles. Se vino de Guatemala y vino a dar con dos hermanos míos. Mi hermano vivió con mi hermano mayor 8 meses. A los 8 meses mi hermano murió y se quedó con mi otro hermano. Pero mi hermano, que está vivo, digamos, pues tiene compañía, trabaja para CIR, y mi hijo trabajaba para ellos. Okay. Pero mi hijo vivía con mi hermano grande. Y mi hermano como que ya nunca le hizo algo porque lo despidió y nunca encontró trabajo. Ah, entonces no tiene que ver nada con lo que yo dije, ¿verdad que no? No, es que no es Silvia. Nancy agarró otra y la puso en la 4. Ah, ok, bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es su pregunta para José Isaías, querida? Que si su hijo le hicieron brujería. ¿Que si su hijo le tiene brujería a su hermano? Sí. No, okay. Señor, por favor. Ay, cállate. No, cómo no, las cosas. ¿Cómo le va a hacer brujería a tu sobrino, al hijo de tu hermana? A ver, José Isaías, ¿qué dicen las chismosas? El morro trae brujería. ¿Ahorita cómo está su hijo, oiga? Pues está mal, Don Cheto, porque viera de que pues tampoco se regresó para Guatemala y en Guatemala tampoco no encuentra trabajo. Encuentra trabajo y solo trabaja como 8 días y de ahí lo despiden y desde aquí, o sea, desde que estuvo en Los Ángeles y se desesperó y se regresó para Guatemala. Okay. Y no encuentra trabajo, Don Cheto. ¿Usted dónde vive? Yo en Oklahoma. ¿Y por qué no se fue para Oklahoma con usted? Pues eso es lo que yo le dije, que se viniera para acá conmigo, pero no quiso, se le metió una desesperación, mire, Don Cheto, y se regresó para Guatemala. Ahora okay. Quiere regresarse para acá conmigo, pero sí está crítica la situación. Oye, ¿él tiene visa o papel? No. No. Nada, de mojado entrado. Ahí está lo mal, ¿para qué se regresó? Le agarró la locura. Gastaron el dinero a los güey. Cuando... A ver, no, pues dígale que no se puede y que usted le dijo claramente que se fuera para allá y que eso. ¿Cuánto le anda cobrando ahorita al coyote de Guatemala para acá, unos 15 mil? No, si ahorita él, yo lo tengo castigado, Don Cheto. Yo cuando él estaba aquí le dije, véngase para acá conmigo, yo lo ayudo. Porque pues en Guatemala está crítica la situación y ahora si quiere regresar ahora lo tengo ahí castigado por un tiempo, Don Cheto, para que él aprenda a valorar lo que él tenía. ¿Cuántos años tiene su muchachito? ¿Cuántos años tiene su muchachito? 19. ¡Ah, en hombre! ¡Está en la edad de la posada! ¿Hay brujería en este morro o nomás una... ¿Qué será? Inmadurez. Salación. Don Cheto, no veo ni salación, no veo ni brujería, yo veo que él mismo se pone las trabas, Don Cheto, y lo que ha hecho, ha cometido algunas malas decisiones, como ya lo escuchamos, y él trata de justificarse de la manera de que algo me hizo, algo me están haciendo. Lo único que sí yo le voy a recomendar aquí a nuestra amiga es que no trate o intente ahorita de venir. Sale aquí la carta de la indecisión, sale la carta del juicio y sale la carta de la cárcel. Entonces yo ahorita no recomiendo que el castigo que ella menciona todavía se lo prolongue, porque no salen cartas buenas y favorables. Y la otra es que se quiten de la cabeza, Don Cheto, que trae brujería o que trae hechicería. ¿Por qué? Porque no trae nada de eso. Aquí depende de abrirse los caminos él solo, cambiar su actitud y cambiar pues, la manera de ver la vida, Don Cheto. José Isaías, gracias por estar con nosotros. Platícanos tus redes sociales. ¿Cuáles son, querido? Don Cheto, José Isaías, esoterista, todas las redes sociales. Y la página es joseisaiasoficial.com. Cuídense mucho, Don Cheto, que Dios me los bendiga. Y ya vienen días buenos, Don Cheto. Viene eclipse, viene Mercurio retrógrado, que ya estaremos hablando la próxima semana. Gracias, José Isaías, por estar con nosotros. Un abrazo para ti. Regresamos. Aire. Estamos de regreso con las chonchitas al aire. Déjenme les platico una cuestión que está sucediendo aquí en cabina. Todo mundo quiere estar a dieta. Les cuento, Don Cheto de hoy viene de todo quejumbroso, que porque se enfermó, que porque lo que comió, bla, 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 se está tragando toda una caja de cookies que le trajo la Ferrari. La Ferrari quiere, para poder saturar, tiene... aquí no voy a... Aquí todos vamos a hacer, Y luego Saída de con lo de su presión y también se está tragando las cookies aquí. No, también buenas estas Godiva que trajiste. Son Godiva. Godiva. Ay, no puedo. Yo nomás nos trajo Bagels, pero no hay dónde tostarlo. ¿Otra? Ah, oh, pues, hombre. Un tostadito para... Están buenas cookies. Todas, ¿eh? El único que se porta bien es aquí el Mike y yo. Yo le voy a llevar su galleta. Ah, pero está re flaquito mi Maikito. ¿A cambio de qué? Digo, ¿a qué le da?
¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo pero cada madrugada. Vino hasta acá para llevarle su cookie claro, al marido. En esposa. En esposa abnegada. A esposa abnegada, ¿qué te arrimo, baby? Oigan, vamos a ir a noticiar un ratito más. Muy feo la cosa, la situación en Haití. La corte está dividida ahí en Texas por la ley SB4. Va a estar bueno. Ya. Yeah. ¿Vieron lo de los 10 cuerpos encontrados en Nuevo León? Calcinados, vale. Oye, muchas noticias que hay el día de hoy, todo. Pues yo lo único que puedo decir es... No digas nada. No tienes que. O sea, no de cualquier cosa tienes que opinar, así quédate calladito. Está bien, no me hace nada. Al rato. No sé por qué la voz se me está... No notan de últimamente. Sí, es la pubertad. Y le tiene la voz está cambiando. Morro, y luego le están saliendo barros. Fíjate que al rato, voy a hacer un... Estaba pensando que a Saíd le hace falta barrio, ¿verdad? Sí. ¿Ya? No tú. Te vamos a hacer un examen toda la people. Why? Ahí te va. Se va a llamar, deja ponerle un nombre perro, el Diccionario. Diccionario. Te vamos a decir expresiones callejeras, a ver si sabes qué es. Ok, me late. ¿Te late? Después de noticias. El Diccionario. Está padre. O sea, yo te digo una expresión callejera. Muy bien. Y tú tienes que decir. Y tú tienes que saber qué. Tú tienes que decir. Tú también vas a ser parte del equipo de Saíd. Yo sí me sé cosas de barrio. Sí. Ok. Como jalas o te pandeas. Ay, eso no es de barrio. Bueno, un poco, pues. Pero es de barrio. La cosa. Chino, eres una esconca. Y la Ferrao, lo que dijo la Gisele. Sí. Qué torta, qué es aquello. ¡No, yo dije esconca! De la Ferrari no hables. Ok, al rato, pero ahorita vamos a prepararnos para los tichés, señor. Yo jalo hasta que diga empujé. Ay, eso es. ¿Eso qué, güey? Eso ni de barrio. Hasta que diga empujé, eso no es barrio. No estoy diciendo que es barrio. Eso tú le quitas a tu compa. Al rato te vamos a hacer el Diccionario. Vamos a decirte expresiones del barrio, a ver si tú sabes qué estamos hablando, ¿ok? Ah, va a estar perro. Yo jalo hasta que se acaben las llantitas. Ándale, esa está más o menos, te la paso. Regresamos con noticias, señores, baby. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? ¿Qué onda con la ley SB4 de Texas? Los 10 cuerpos calcinados en Nuevo León, eso y más al regresar. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. ¡Sí, señores! ¡Buenos días! En este 21 de marzo, en esta primavera será mi regalo, o tu regalo. Señores, bienvenidos aquí donde le tenemos la noticia que le da la vuelta al mundo. Gracias por acompañarnos y ser parte de este noticiero. No estoy solo. Hoy me acompaña un grupo, perrones. ¿Grupos? ¿Grupos de qué? Nos acompaña el grupazo Saíd y su VIH. ¿Qué? No entendí. Es que los voy a presentar como que si fueran como grupos, como que musicales. Si los que van tiene, a... ¿Y qué tiene que ver eso? Saíd y su VIH, ¿es tu nombre de tu? ¡Ay, no, perro! No, claro que no. ¿Cómo no? Es que es vatos haciendo incoherencias. No. Saíd y su VIH. No, me parece muy tonto esa presentación. Pues, va. ¡Con su éxito! Cuartos oscuros. ¡Con su éxito! Él baila solo, compa. ¿Qué le parece si morro? El que anda bailando solo me gustó con mí. ¡Ay! ¡Bello! ¿No? Se lo está pirateando, okay, pues ya. Está bien, hombre. También me acompaña el día de hoy Giselle y su sonora chicharrón. No te asombres si con faja tú me vistes.
¿Eh? Como que era. What's wrong with you? Esta perreza. Dolor de operaciones y me viste bien cinchada. Tú nomás no digas nada. Es que me hice un Mickey Mouse. ¿Te gusta? ¿Sí te gustó, da? Qué ganas con y también me acompaña el chino y su monedón mojoso. Ay. ¿No te gusta ese nombre? No, ese no. ¿Cómo monedón? El chino y su bancarrota musical. Sí, está bueno. Y yo nomás soy el maestro de ceremonias. ¡Ay, ahora resulta! Ay, don Chicoche. No, oh, como quiera que sea, señor. Bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Ya lo habíamos dicho, que parece película de Mad Max. Haití, más ataques de pandillas. Esa mar está peligrosísimo ahorita, Haití, ¿vale? Qué bueno que cancelé mi viaje. ¿Iba a ir? No, qué güey. ¡Está bien! Aprueban propuesta para terminar con la crisis de homeless en California. Les tengo todos los detalles, pues según. Además, todavía se sigue haciendo ruido. La Corte de Apelación está dividida por la ley SB4 de Texas también. Miembro de una secta poligama de Arizona se declaró ¡poligama! Culpable. No poligama. Sí, perdón, poligama. Tiene... Adelante otra vez. Estúpida. Miembro de una secta polígama de Arizona se declaró culpable de planear actos sexuales con niños. Le tengo los detalles. Tía, sacaron hasta una niña de tan solo 9 años de edad. Ay. También. En los deportes, el señor Agapito Padilla y todo lo del chismesazo de el traductor de Otani ahí de los Dodgers que le estaba robando feria para apostar. ¿Qué es lo que están diciendo? Macizo, le robó feria para pa andar en las apuestas. ¡Y en los espectáculos! ¿Será Carin León telonero de los Rolling Stones en Arizona? Atentaron en contra de Padrinito Toys en Culiacán. Y Shakira da señales de quién es su nuevo amor. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Quiero hacer una aclaración. Sí, señor. No soy yo, porque se ha estado rumorando que yo ando con Shakira y no. ¿Quién lo rumoró? Allá en Colombia. ¡Ay, claro que no! ¿Colombia jamás? Colombia si quiese, se está barajeando allí mi nombre. Claro que no. Creo que ni en Colombia lo hacen, viejo. Así como que... No se dice barajeando, se dice barajeando. ¿Qué no es barajeando? Es barajando. Barajando. ¿Puede ser barajando o barajeando? Barajeando. Anda barajeando ahí mi nombre. Pero no guiando. You're a little too old for her, bro. She likes all people. She likes it all. Además, a las morras les gustan más mayores. Pues no, a ella le gustan más colágeno. De hecho, sí. Piqué estaba más chico que ella. No. De la Rúa estaba más chico que ella. Así como que yo veo a los colombianos hablando de Don Cheto tampoco, ¿eh? No, sí. No. Hay un grupo que se llama Don Cheto allá. ¿Neta? Un grupo musical. Sí. Yo siento que usted sí sería un hitazo en Colombia. Güey. ¿Haciendo qué? A Shakira le gusta colágeno. Al chino le gusta colágena. Colágena. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. La verdad. Ay, vale. La verdad. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Por eso es como por el nombre de tu grupo. Creo No, está bien perro. No viejo. Está el perro. Está bien perro. Nada que ver. Es que es vatos haciendo incoherencias. B y H. ¿O cómo es? Se me hace muy de muy mal gusto. Sí. De muy mal gusto. Y su éxito positivo. Se me hace muy mal gusto y muy prejuicioso que ustedes quieran relacionar una enfermedad, nadie, una condición, con una sexualidad. Con una sexualidad. Sí, un retrógrado. Nadie dijo nada. Sí. Y tú también, ¿eh? ¿De qué te ríes, Zángano? Tú eres más cola suelta y has estado en más cuartos oscuros que yo. Eso, exacto. Sí. I agree. Entonces, mira. I agree. Cochinero en el jacuzzi. Mira. Cochinero en el jacuzzi. Está bueno, es un corrido así. Mira. Cochinero en el jacuzzi. Se empezó a poner café. ¿Puede hacer una apuesta de quién ha tenido más STDs o... No, eso sí. Entre chino y yo. La verdad, y mira, sí. Mire. Yo nomás tuve 7 veces, pero se me quitó. Se quitó. Todavía sigue tomando sus medicamentos. Me tomé mis 7 pastillas y ya. ¿Mi tratamiento? Una semana y se quitó. Voy a hablar ya de las noticias, ¿vale? Porque ustedes no toman en serio este noticiero. Hola, ¿cómo está? El que está? No toma en serio este noticiero es su titular. Señores, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos se mostró dividida sobre si seguir bloqueando la ley de Texas, respaldada por los republicanos, que facultaría a autoridades estatales detener y procesar inmigrantes y solicitantes de asilo sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera desde México. Todavía están allí, que si sí, que si no. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, está estudiando permitir que la ley, conocida como la SB4, entre en vigor mientras el Estado apela el fallo de un juez que impidió su aplicación a la espera del resultado
que se presentó por la administración del presidente Joe Biden. Entonces, ahorita, aunque usted no lo crea, si bien la SB4 ahorita está detenida, hay tres jueces que quieren que o que están estudiando ahorita si permitir que esta ley siempre sí entre en vigor. Esta ley SB4, como ya lo debemos de collar, tipificaría como delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas desde un país extranjero y permitiría a los jueces del estado ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos so pena de prisión de hasta 20 años al que no la cumpla. 20 años ya de cárcel al que lo deporte y no se vaya. Sí, está bien. Está. Detractores de la medida señalan que los inmigrantes que cruzan la frontera ya pueden ser acusados de entrada o reentrada ilegal en virtud de las leyes federales. Y defensores de los inmigrantes afirman que hay una ley estatal podría alimentar la elaboración, bueno, que la ley estatal podría alimentar la elaboración de perfiles raciales. O sea, ya hay un castigo a los reincidentes, a los que entran ilegal y los reincidentes de entrada. Sí. Ya lo hay, federal, ya lo hay. Aparte aquí, ¿quién nos dice que no van a agarrar gente que ya esté aquí de por sí, ya con su vida hecha en Estados Unidos y nomás porque uno de los policías dice, me hace que este deja salir la maldad, güey, ya, y también están aventando hasta 20 añejos de Bacardía ahí en la cárcel, nomás de pura chulada? Sí, ahora no creo que vaya a ser tan, porque ni al gobierno le conviene tener una persona o tener a gente 20 años en la cárcel, es gastar dinero, es gastar recursos. Lo que sí van a hacer es, boom, vas para afuera. Tu escarmiento a la congeladora un rato y después vámonos. Pues quién sabe, vale, porque... No, a ver, yo conozco raza que sí se aventó más de 6 meses en la cárcel. Porque los agarraron, pues. Anyway, todavía se sigue apelando a este jale. Mientras está detenida, hay jueces que la están estudiando. Hay peligro en el área. Adelante, Giselle Bravo. Gracias, viejón. En más de leyes, pues calificada como una victoria para el gobernador demócrata Gavin Newsom, pues los electores del estado aprobaron una medida que impondrá requisitos estrictos a los condados para gastar en vivienda y programas de tratamiento de drogas para abordar esta crisis que se está viviendo en el estado de personas sin hogar. Denominada como la Propuesta 1, marca la primera actualización del sistema de salud mental del estado en 20 años. Imagínense, un proyecto que Newsom dedicó mucho tiempo y dinero para hacer campaña a favor. Según datos oficiales, Gavin Newsom recaudó más de $13 millones para promoverlo con el apoyo de las fuerzas del orden, socorristas, hospitales y alcaldes de las principales ciudades. Si bien esta propuesta 1 se sometió a votación en las primarias de California, los votantes estaban divididos sobre este tema en los primeros resultados y hubo que pasar a más de 2 semanas después del día de las elecciones para declarar ya oficialmente esta ley. California lidera la lista de estados con el mayor número de personas sin hogar, viejón, y según datos oficiales tiene la tasa más alta de personas sin vivienda, que obviamente pues es una crisis humanitaria que está empeorando cada vez, y los que vivimos aquí en el estado nos hemos dado cuenta porque es el estado más poblado según expertos. Y bueno, la falta de viviendas disponibles es la causa principal en la falta pues de para personas sin hogar. Y pues ya están aprobado con esta que lo denominaron como Yes on One cuando se estaba votando. No yes sé si lo one. Llegó a ver en la tele y eso. Pero bueno, ya la aprobaron, señor. Esperemos que sí sirva. Bueno, a ver qué onda con esto, porque hay un problema ahí que es difícil de solucionar. Claro. El problema de la vivienda, donde quiera, ya está lleno allí. Bueno, pero está bueno, está bien que están... O sea, abordando el tema de eso de la vivienda, pero al mismo tiempo para las personas que tienen problemas con drogadicción, también que les van a ayudar con eso. A rato voy a andar, yo ya me vi en mi futuro ya. ¿En dónde? En la calle. ¿En la calle? En la calle. ¿Pero por qué dice eso? No sé, vale, siento que yo voy a acabar en la calle, loco. Ay, no sé, tan drástico. Yo ya me vi en mi futuro, ya voy a estar loquito yo en la calle. Señor, en su futuro, yo no sé si exista usted. Vamos, o sea, bien, pues, no. Señor, pues usted lo ve como si faltaran 40 años para que se fuera. Pues más o menos. No, ay, señor. Por favor. Yo sí me veo como yo loquito, vale. No, usted ya en cualquier momento ya va a saber la noticia. En la ay, nomás, además, nos tiene a todos nosotros, le daríamos con las posada. Patas bien prietas y así. ¿Tú no le darías posada a Don Cheto? Si no, quiere? me van a negar. Claro que no. Yo sí le daba. Yo también. No, ¿y posada no, también? No, me van a negar. Aparte, igual está loco, no voy a conocerlo.
Pues ahí va a llegar, ay, voy a ayudar a Don Cheto. Y te va a acercar a mí. Súbase, yo, no, tú quieres hacer mi cosa. No, 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 mañoso, mañoso, que no fuera. Stranger o danger. Giselle va a llegar ahí, súbase, yo, no, 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 tú quieres hacer mis cosas. Claro que no. O el chino, va, súbase, no, tú quieres dar mi trabajo, yo no quiero trabajar. Ahora estoy aquí para no trabajar y tú quieres llevarme a trabajar, coya huevos. Señores, vámonos hasta Haití, donde las pandillas ahorita andan bien arremangadas. Pandillas armadas lanzaron nuevos ataques en los suburbios de Puerto Príncipe. Dicen que soñaron una balacera el día de ayer en comunidades que antes fueron pacíficas alrededor de la capital de Haití, como de Haití. Como ya sabemos, debemos de collar de que la ONU ha dicho que Haití ahorita es una zona sin ley, que parece película de Mad Max, que se ven cadáveres tirados en la calle, en los suburbios y sus alrededores. Las pandillas están bloqueando el acceso a algunas zonas. Habitantes de las comunidades atacadas llamaron a estaciones de radio para pedir la presencia de la Policía Nacional de Haití, que sigue escasa de personal, superada por las pandillas. Hay más pandillas que placas ahorita. No manche. Sí, señores. Entonces, la gente ya no haya qué hacer. Y ni mude, pues por eso se han salido de Haití, pero pues, ¿vale? Tú ves las imágenes que hay ahí. Y hay llantas quemadas y vatos en moto ahí, muy sospechosos, ¿vale? Allí, afuera de la estación de policía, allí les avientan a los muertos, fíjate. Así de gacho. No, no han escuchado que ha habido que se dice que hay, que está tan perra al hambre que hasta han comido hasta gente. Ah, no manche, viejo. ¿Canibalismo también? Sí, también canibalismo allí, que en algunos lugares está tan fuerte la hambruna que hasta... ¿Comen carne? Uh-huh. Ah, no, una hambruna. Yo así me ando echando allá. Azaí, yo sí, ahí como que era. Tú, acabo, tú eres vegano y quién sabe qué güeyes. Tú has de saber, bueno. El más healthy. ¿Me han dicho? Grass fed. ¡Ay, Giselle, yo no, vale! Yo, ay, Giselle, yo no me la voy a comer, vale. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, sabrá Dios qué. Luego al rato hasta quién sabe qué me vaya a dar a mí. Lo único de plástico que tengo son las boobies. ¿Sí? Bueno, está bien. Ya lo demás es transferencia de grasa. Y algunos otros líquidos que trae ahí por ahí. El chino no, al chino yo definitivamente no te lo pruebo. No. Tienes cisticercos. No, tú. Hablando del chino, vamos contigo. Señor, al regresar, vamos a hablar de un joven. Bueno, no, ¿cuál joven? Ya un señor de 53 años. Igual que tú. Igual de joven que tú. Y ya se declaró culpable, señores, de pertenecer a una secta donde tenían relaciones sexuales con niños. Le cuento al regresar. Yo también les voy a contar los de los 10 calávires. ¡Cadáveres! Los 10 calávires calcinados en Pesquería Nuevo León. También regresamos. Bye. No lo sabemos porque se lo ha cambiado como 4 veces por las bancarrotas, pero su apodo sí, el chino, adelante. ¡Correcto! Oigan, pues vamos a hablar de Moroni Johnson, que enfrenta una pena entre 10 años y cadena perpetua, que reconoció haber participado en un plan para transportar a través de fronteras estatales 4 niñas menores de 18 años para mantener relaciones sexuales con el líder de una secta. ¡Así es! Moroni Johnson, de 53 años, y el líder de la secta, autoproclamado el profeta Samuel Bittman. Sí, ocurrió en un periodo de 3 años, ya obviamente los agarraron en septiembre del 2022. Bittman creó una red de expansión que abarcaba al menos 4 estados, ¿cómo?, como Arizona, Utah, Colorado, donde él y sus seguidores practicaban la poligamia. Sí. Y él decía que era una enseñanza de la Iglesia de Jesucristo en el cual se practicaba y la poligamia traía exaltación al cielo. Así lo decía. Oh, así te lo vendía. ¿Le puedes dar un poco de seriedad a la nota? ¿Eso? Si fueras profesional y periodista, ¿sabrías qué tono darle a una nota tan seria como algo de abuso sexual y de sectas? Porque además de que estoy forceando la noticia, la está dando con un nivel así como de que esté emocionado. ¿Así? O sea, porque como, estoy emocionado de que se declaró culpable y le van a dar cadena perpetua. O sea, su tono es de felicidad y de exaltación. Oh. Y no es una nota absolutamente... No lo había notado, pero va... Entonces el vato... ¿Cierto o no, hermana? Sí, es que hiciste... ¡Así es! ¡Así es! Sí, ¡como dice! Bueno, el FBI... ¡Somos los 40 principales! Se llama...
Ah, ya ni te digo, ¿tú qué sabes de la vida? ¿Tú qué sabes de la vida? Sí, dice Don Cheto, nunca está con una burra. Pero bueno, el FBI dijo que Bittman había tomado alrededor de 20 esposas, incluidas 10 niñas menores de 18 años, y el cual lo que hacía, decía él, por obra del Padre Celestial, a todos los que estaban en su secta, le regalaba las esposas. Así se las pasaba, así como que no. O sea, entre ellos, es que fíjate que algunas sectas es nomás pura perversión, las hace un vato pervertido, sí, un vato y no falta algunos incautos que caen allí y cuando menos se miren a este, cuando ya menos piensen, ya están involucrados ahí que vamos, que presta para acá y, sí, y que esto y lo otro. Solo como dato extra, las autoridades cuando agarraron a esta persona, sacaron a 9 niños de la casa de Bittman en Colorado City. Un viejo loco. Niñas entre 11 y 14 años de edad. Ay, 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 ay. Lo bueno, ¿cuánto le van a dar a...? Entre 10 años y cadena perpetua. Allá adentro, cállate, le va a tocar el 7 pilas y el vaselina. Ojalá. Cállate. Ojalá lo torturen todos los días por el resto de su vida. El 7 pilas y el vaselina, ya lo están esperando allá. Qué bueno. Esas cosas no tienen nombre, la verdad, es que qué horror. Sí, no, ¿por qué? Yo no entiendo por qué no hacen una ley donde les den un castigo así cerebro, donde le quemen el tiliche o algo a los vatos enfermos. Para que creo que sí había una propuesta, ¿no? No, hay un estado que ya lo aprobó. Pero es que entra derechos humanos. Ay, no, güey, ¿qué derecho humano le vas a dar a un violador de niños, a un vato que no tuvo. O sea, si son los derechos humanos. No, güey, no tienes derecho. Bueno, señores, voy yo con mi noticia de que estaba muy fuerte. Póngale, cámbiale el tono, porque si no se va a enojar aquí. Señores, hayan 10 cuerpos calcinados en Pesquería Nuevo León. Mire qué bonito. La violencia subió ayer de tono en Nuevo León. Cuerpos al menos de 10 personas calcinadas, quemadas, fueron encontradas en una área despoblada de la carretera Ojo de Agua en el municipio de Pesquería Nuevo León, alrededor de las 18:30 horas. Autoridades fueron alertadas que en un lugar se abandonó una minivan Odyssey. Y dijeron, ¿qué onda aquí con esta minivan? Al acercarse allí había cuerpos calcinados. Policías municipales, agentes ministeriales y elementos del Ejército y de la Guardia Nacional acudieron a la zona ubicada en la carretera Miguel Alemán ordenando cerrar el lugar. Y dijeron, no, pues qué onda, hagan conteo, chavalada. Y efectivamente, fueron 10 cuerpos, 10 bares calcinados en Pesquería Nuevo León. Obviamente, tiene que ver, todo apunta que fueron gente que se dedicaba al crimen organizado. Así está la noticia el día de hoy. ¿Cómo ve ahí, maestro? Bueno, digo, tengo sentimientos encontrados con su tono. Sentimientos encontrados con su tono, porque siento que está exagerado, está un poco sobradito. O sea, tenemos que darle un poco de más seriedad. La seriedad es un poco más neutral y al mismo tiempo darle su propio énfasis a cada nota y a cada renglón y a cada palabra. Bueno, lo tomaré en cuenta, querido profesor. Sí, pero sin exagerar así, no. No, bueno, ahí voy, manito, ahí voy. Yo sí te hago casos ahí porque tú estudiates. Muy bien. Estudiaste. Tú sí fuiste a la escuela. Fuiste. Tú sí te preparaste. Preparaste. Tú sí sabes cómo, ¿sabes? Cómo se hacía esto. Esto. No eres un incauto, nomás hay que llegó caído del cielo. Caído. Que un día potro dijo, quiero dedicarme a... Exacto. ¿Por qué hablo así? ¿Cómo? Así. Te dedicarme a... tío. No sé por qué se me salió. Regresamos con el señor Tito Padilla, otro que se va para el norte. Otro que digo, quiero dedicarme a la radio. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Rueda la pelota. En el béisbol, todo eso con Tito Padilla. ¿Cómo estamos, Agapito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos, Don Cheto, porque está bueno el chisme. Resulta, ahí le vas, lo voy a aclarar así en palabras de rancho. Mire, la dupla entre Otani y Opey Mizuhara es su traductor. Debemos de acordar que Otani habla perfectamente inglés, ¿ok? Pero pues siempre le gusta hablar para agradecer su cultura en su idioma natal. Por eso tiene... Por eso a ver, espérate. ¿Otani sí habla inglés? Perfectamente inglés habla Otani.
Perfecto. Únicamente siempre ha decidido hablar en su idioma natal para darle grandeza a su cultura. Bueno, ahí no nos vamos a meter, eso no es el problema. Habla perfecto inglés, pero siempre ha tenido su traductor, ese mendigo ludópata, que es Ipemi Sujara. Pues resulta de que Ipemi Sujara, su traductor, y que ha estado con él muchísimo tiempo, le estuvo robando. Hasta ahorita son 4.5 millones de dólares para apostar. Este mendigo se tomó y brincó la confianza y directamente de las cuentas de Otani, pues estuvo mandando a lugares de apuestas dinero a Jire, porque debía. ¿Qué le parece? 4.5 millones de dólares le robó hasta a Otani ahorita, este Mizuhara. Y Pei Mizuhara, que estaba jalando allí con él, y como pues eso está prohibido, pues No, primero lo que hicieron, lo quiso ayudar. Fíjense, qué buena gente es Otani, don Chete. Qué buena gente. Primero lo quiso hasta ayudar, a pesar de que le estaba dando, no, que no hay problema, que no, yo tuve que poner ese dinero para poder ayudar a los problemas de después. Y después no empezaron de volada, hubo investigación y pues ya no aguantó Otani, pues ya que me lo despiden los Dodgers, porque dijo, no, no, ¿cómo pues va a estar desviando dinero este vato aquí así de volada? Pues tú tan buena gente, Otani, y aquí, don Chete. Aquí de volada me lo corrieron. Que sirva a casa. Aquí en Los Ángeles hay mucha casa. Haga de cuenta, don Cheto, haga de cuenta que usted le diera la confianza al chino y que entrara a su cara y a su casa y le robara 300 debajo del colchón. ¿Qué sentiría usted? No, pues cómo pues, si tengo 450 ahorita debajo del colchón, le va a dar con 100, 300. Imagínese, así. Fíjate, vale, lo que es ese vicio tan fuerte y de la... Perdón, pero ¿por qué me ponen de ejemplo a mí? Yo sé. Pues porque tú eres el más valorado de aquí, güey. Es bien tranza, vale, es bien transía. ¿Por qué no puede decir cuando va Gisela a visitar a Don Cheto? No, hasta me roba los 450. Ay, claro no, que no. Don Cheto, no, Don Cheto. Usted qué? Se los daría, usted se los daría así voluntariamente a Gisela. Gisela no se los tira, mete la mano y se los roba. Como dijo el de tu rancho, Tito, pierde mi tantita fe. Vámonos con más deporte. Don Cheto, haciendo el día de hoy de la selección mexicana contra Panamá para pasar a la final de la National League. ¿Cómo? Ya, a ver si ahorita, pero ¿cómo arrancaría México hoy? Panamá-México 7:15 de la noche, bueno, pues le tengo la posible, y le digo otra vez, posible alineación. En la portería, Memo Ochoa, en la defensa, Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En la media cancha, Edson Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez, el que juega ya en Rusia. Y en la delantera estaría Orbelín Pineda, Irving Lozano, y todavía vamos a ver si no, si se decide por Santiago Jiménez o Henry Martin. Ahí está la duda entre Santi Jiménez y Henry Martin, pero esa sería la alineación que enfrentará hoy, 7:15 de la noche, México-Panamá, don Cheto. También otro partido antes de ese, estaría jugando también la otra semifinal, Estados Unidos-Jamaica a las 4 de la tarde hoy, y después a las 7, pues México contra Panamá. ¿Qué le parece? Oye, Zagapo, también a las 12:45, Portugal-Suecia, Italia-Venezuela a las 2 de la tarde. Oye, el de Ecuador. México, ¿no lo pueden adelantar una hora, pues, para alcanzar a Belo y yo? ¿Por qué? Pues que ya a las 7:15 ya es muy tarde para mí. Don Cheto, no. Mire, Don Cheto, le voy a recomendar algo. Usted se agarra su medio litro de leche, su panito, su conchota, y se queda dormido en el sofá babeando con el control de la mano. No hay problema, pero aguante ahí, aguántese ahí. Ve hasta bueno, donde alcance. Está bien, 7:15, Panamá, México, pues. Sí, no se lo va a perder. Vamos a ver, hay que ver medio tiempo ahí. Cuánting con medio tiempo, nada más, chavalada, porque este cuerpo tiene que descansar. Tiene que pasar México a la final. Pues tiene que ir, chino, la verdad. Estados Unidos la tiene fácil, la verdad. Va contra Jamaica. No te creas, yo le tengo más miedo a... No, pero Jamaica tiene muchos lesionados. Jamaica que a Panamá. No. Don Cheto dice, chino, debemos recordar que sí, como dice el chino, la verdad, México sí lo tiene bien, porque Panamá dejó fuera a Costa Rica por goleada de 6-1 en el global, y México le sufrió en penales con Honduras. O sea que sí, ahora sí le doy el... No, ya le iba a regar. Le doy el punto al chino. No le doy nada. ¿Qué tiene? Ya, pues, como que era. Otra vez. Oye, Zagapu, ¿qué más, hijo? Oye, ya están listos, y una vez se lo voy a decir, ya están listos los grupos para el fútbol de París 24, Juegos Olímpicos, los grupos rápidos. Se los voy a dar. Francia se enfrentará a Estados Unidos, Nueva Zelanda, y el que gane África y Asia 4. En el grupo B, Argentina se enfrentará a Marruecos, al que sea Asia 3, y Ucrania. En el grupo C, Asia 2 será ahí, España, Egipto y República Dominicana, que ellos sí fueron. Y en el grupo D, pues será Asia 1, Paraguay, Mali e Israel. Ahí, señores, por la buena conducta de la federación y que siempre se preocupa por el deporte, pues no estamos en los Juegos Olímpicos, don Cheto, ¿qué le parece de fútbol? Tito Padilla, no me queda más que agradecerte por tu intervención en este programa.
tan edificante que tienes diariamente. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Tito? Tito Padilla 74, todo junto en espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy a romper. ¡Fumo! Me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga Deportes! Tito Padilla. Thank you, Agapit. Regresamos con Saíd García Solís. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Saíd García en Don Cheto al Aire. Su nombre, Saíd García Solís, conocido en el bajo mundo de las drogas, el alcohol. Le encanta. Y la otras cosas más. Lujuria y el placer. La lujuria, el placer, el bondage. Vale. Y el no. Sadomasoquismo, ¿cómo es ahí? ¿Cómo no, a mí no me conocen ni en el bondage, ni el sadomasoquismo, ni en el bajo mundo, no, en absoluto. ¿Sabe lo que me preocupa? Que usted sepa todos esos términos. Exactamente. ¿Eh? Porque el chino me mandó una lista, ¿vale? Chino, pues la culpa. Expertas. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco, jueves de misterio. ¿Cómo está, Don Cheto? Buenos días. Fíjate que bien. ¿Le recordó el jueves de misterio? Sí, señor. Bueno, está bien. Ahorita. Y ayer le dimos una recomendación hablando de... A ver, dígame, ¿de quién quieren hablar? Panda Eye. ¿Ustedes? ¡Cálinme! ¡Cálinme! Yo quiero hablar del Panda Eye que mucha gente está hablando. Que es parte Y hablando del Panda Eye, quiero comentarle porque hay mucha gente, señor, mucha gente que está insistiendo en temas relacionados con TikTok, como el hecho de que Bobby Pulido supuestamente tendría o hubiera tenido una relación con el señor Javier Alatorre de Azteca. Señores, esos rumores, esos chismes y esos supuestos videos sexuales, alguien se los inventó en TikTok y la gente los está empezando a reproducir y todo el mundo se está creyendo que esas notas existen. Si alguna persona me muestra el video y si alguna persona corrobora la información, yo la voy a decir. No me estén mandando notas de tiktokeros que la mayoría de ellos, el 99% de las notas de TikTok son inventadas, falsas y exageradas que nada tienen que ver. A ver, pero tengo algunas preguntas. Sí, señor. Hechos, esta noche en Hechos. Señor Javier Alatorre. Javier Alatorre, ¿a poco dicen que él a lo mejor... Mucho tiempo se ha rumorado de su sexualidad. Yo no soy quien para sacarlo del closet si él no quiere. No, pues no. Oye, ¿que no hubo una conductora de la empresa esta, cómo se llama, Rocío Sánchez Azuara, que lo dijo, o sea, ¿qué? Dio a indicar que si era gay él? Pues mucha gente ha indicado, pero nadie lo ha dicho claramente y él no lo ha dicho. Si una persona no te habla de su sexualidad públicamente, uno no es quien para poderlo hablar. Uh-huh. Está guapo Javier Alatorre. Él, pues, el bigote, el del bigote, sí era. Esta noche en hecho. Sí. Esta noche en hecho. Oye, pero fíjate que yo como que... Pero Bobby Pulido, mi compa Bobby, no, creo que... Señor, yo no sé, pero... Yo nunca he oído rumores de Bobby. Si ha habido, dime, por favor. No, si ha habido. Estamos diciendo sí, que... Sí ha habido. O si ha habido. Sí ha habido, pero también él no lo ha dicho nunca públicamente, nadie lo ha aclarado, no. O sea, son absolutamente... A lo que me refiero es que es muy peligroso que quieran que las notas falsas, inventadas y reproducidas en TikTok las vengamos a decir en un medio convencional serio solamente porque la gente lo está reproduciendo y diciendo. ¡Jálate corona de Bobby Pulido, chino! ¡Sobres! No, espérese, quiero decir algo más. A ver. No, te estás sacando tu tiempo, compa. No importa, nomás no quiero es que parte digas de mis notas, no, nomás, esa es parte de mis notas. Mira. Okay. ¡Jálate corona de Bobby Pulido! Ay, no me acuerdo. ¿Qué les...? O mejor jales usted, venga. Le pediré a una estrella. ¡Voy desvelado! ¡Desvelado! Pero esto era muy clásica, pero cazador. ¡Ay, señores! ¡Como un cazador! Los tracks 14 de los artistas solo se los sabe usted. Sí, la neta. Sí, ¡móntame estoy... como si fuera un caballito! ¡Móntame! ¡Ah, no, sí es! ¡Así despacito! ¡Móntame! ¡Y Pix! La vanidosa. Me gusta... Bueno, ¿ya le puedo continuar? No. Señor Karina... Ojalá te animes a tirar un rol conmigo.
Carin León será telonero de los Rolling Stones en Glendale, Arizona. El mexicano se encuentra en el mejor momento de su carrera definitivamente. Carin compartirá el escenario con una de las bandas más emblemáticas del rock en inglés. Obviamente él lo subió a sus redes sociales, está muy emocionado, sí, sí, y la gente está reproduciendo porque Stones Tour 24, y además lo está poniendo los Rolling Stones como un special guest. No lo está poniendo ni siquiera como telonero. O sea, ¡Don Cheto! Special guest. ¡Cállese con una de Carin León, viejo! ¡Claro, señores! Dice... Yo que la... No la... Ya no la... Ya niña que llamaba. Así no bueno, la hace. Pero hablando justamente de notas falsas, sin confirmar y reproducidas como verdaderas en TikTok, están hablando mucho del tema que le propuse el día de hoy del Panda Eye, porque dicen que Carin León lo habría traído en algún concierto y están, es que traía Moreta y están diciéndolo mucho. Entonces, son notas piratonas, pero al rato nos habla de qué se trata. No, les voy a hablar qué es ese ojo famoso humorado. Sí, el Panda Eye. De una vez, pero hay muchas teorías, yo les voy a decir una de ellas, señores. Luego, la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa, mi Clarín rompió tu estrella. No, ¿cómo? Si nos... tú te contó con mi mamá. Ah, perdón. Señor, el padrinito Toys, al parecer, sufrió un atentado en Culiacán, Sinaloa. El papá de padrinito Toys resultó herido. El señor César, y de 45 años de edad, tuvo una herida de bala en el brazo tras ser baleado por desconocidos en la capital sinaloense. El cantante de corridos Padrinito Toys estaba ahora sí que con él en el hospital. Está ahí encargándose de su papá. Mucha gente está diciendo que es un atentado, habría sido un atentado en contra del cantante. Información, repito, que no ha sido confirmada por las autoridades. Él le mandó un comunicado, ¿verdad? Sí, en el brazo derecho tiene varios esquirlas, justamente, y heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. ¡Cuida, no duerme, viejo! De los corridores que traemos totalmente en vivo, ¡Marky Compatolo! El padrinito Toys acompañó a su progenitor justamente a recibir atención médica, pero al parecer él no iba en el vehículo. Está bien pirata. ¿Padrinito Toy? Sí, señor. Quien me cuida no duerme, ni el eguán ni los plebis. Las fresas sirven de distracción. La moda me gusta. Oh, yeah. Sacó la paca y se asusta. Bueno, por otro lado, Shakira, señor. Shakira enciende las alarmas con fotografías junto a Lucy Leon Lewis, que es el actor que aparece en Emily en París, porque al parecer hicieron un video juntos. La cuestión, señor, es que hablan mucho del parecido del actor con el corredor de autos que se le relacionó a Shakira. ¿Se acuerda de Lewis también? ¿Cómo se llama el vato? ¿Se acuerda del corredor con el que se la Fórmula 1? Sí. ¿Pero cómo se llama? ¿Con el que anda? El de las fotos se llama Lucien Leon Lewis. Lewis Scott. No, y Lewis Hamilton es el corredor de la Fórmula 1. La cuestión es que supuestamente Lewis Hamilton se parece muchísimo físicamente al actor de Emily en París, que se llama Lucien Leon Lewis, que sería como Shakira estaría confirmando que podría tener una relación con Hamilton, porque utilizó un actor para sus videos de una relación que se parece mucho a el corredor de la Fórmula 1. Tiene razón allí. Gracias, Said García Solís. Sí soy Said en mis redes sociales, sí soy Said, y aunque le pese al chino y al mundo, sí, sí soy. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Voz de Saí García Solís, la vamos a seguir oyendo porque queremos hacerle aquí un examen de barriología, señores. Pero primero cántate una de César Costa, venga. Cállate con una de no, porque. Venga, le estáis su suéter de César Costa. Mira, no. si alguien es de los ídolos del rock, eres tú. Esa es tu edad. La neta, yo sí soy. No, véalo. Alberto Vázquez, cántate. Anoche. Anoche. Oiga, señores,
barriología. Últimamente ha habido quejas mías de que Sahil ya hace falta barrio. Machín. Pues sí, la pues verdad. Sí, te falta. Y no me importa tenerlo, ¿eh? No, ya, no, por, no, no, pero no, no, por eso ahorita vamos a hacer un examen de barriología donde nosotros, el público, voy a invitar al público ahorita en este momento a que mande frases muy de barrio, dichos frases, y que tú nos digas qué quieren decir. Ok. Ok. Entonces, si tú tienes una frase de barrio, retas ahí García Solís para que dos cosas sucedan. Para saber si sabe, y dos, pues para que sepa. Claro. Para que sepa cuando nos referimos a algo. No, porque imagínese, no sé usted, ¿qué tal que un día el Tesla se le quede varado en el barrio? Ajá. ¿Cómo le va a hacer para sobrevivir? Claro. ¿Están listos ahí? Sí, listo. Te puedo dar chance más a que estés listo porque ahí te va. Voy a empezar con una muy, muy, muy común. Okay. ¿Qué es un guato? Un guato es como un montoncito, como una bolsita con cosas. O como si fuera un monchecito, un morralito. Un monchecito. Sí. ¿Cómo está? ¿Le damos, se la damos por buena? Sí. Pero en el barrio un guato no es eso. Un guato puede ser guato de mota, un sí, guato de feria, un guato de lo que sea. Sí. Pero normalmente es para cosas ilícitas. Un guato. Sí, ok, sí, un guato. Sí, sí, pero si es así, está un bien, morralito. Tin, tin, sí. Está bien. Ahí te va otra. ¿Qué es una policíaca? Una policíaca, pues no sé, la policía, un rondín. Una policíaca. ¿Qué es una policíaca? ¿Una mujer policía? Ahí te va. ¿Una novela policíaca? Ahí te va. No, 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 no. A ver, yo, haz de cuenta que yo te digo. Tú me dices, estoy hablando contigo, me dices, Don Cheto, venga para la casa, que se le olvidó su cartera. Dime. Don Cheto, venga para la casa, que se le olvidó su cartera. Ay, no. No, ay, ah, de veras, ya estoy viendo. Ahorita ahí voy, déjame entrar una policíaca, ahí te llego. ¿Qué te estoy diciendo? Pues no sé. ¿Qué? ¿Una policíaca? Dile, ¿qué es una policíaca, chino? No, yo tampoco sabía. No, sí, ah, ve, para nada. Ve, ve, ve. Una policíaca es una vuelta en U. ¡Ah, caray! Ah, sí. Esa no me la sabía, viejo. Ahí, a ver, haz de cuenta que voy manejando y digo, ¿y sabes qué? Me voy a entrar una policíaca aquí porque tengo que regresarme. También es una policíaca, una vuelta en U. I didn't know, boo. Ah, no, esa no me la sabía. ¿Tampoco no? No, no. Esa se va a tabarre, Jones. Voy a cambiar el agua a las aceitunas, compa. Ah, cabrón, esa no me la sé yo. ¿Cómo que no sabes qué es eso? ¿Cuál es esa? ¿Cambiarle el agua a las aceitunas? Sí. Pues voy a hacer el baño así. ¡Corra! A ver si sabe. Sí. ¿A poco sí? ¡Juan, cree que no sepa! Sí. Pero a ver, no es lo mismo nacada que barrio, ¿eh? Sí, no, no. O sea, no, no, no. O sea, sí, sí, a ver, ahí te va una frase barrio, a ver qué es. Said, ¿qué es? Tiro cincho. Híjole, tiro cincho. Tiro cincho. ¿Me lo puedes decir en una oración? Simón, ahí te va. ¿Qué onda es ahí? Mira, hoy no se va a armar, pero mañana tiro cincho. Ah, pero mañana lo hacemos. Casi, casi. Por ahí andas, por ahí andas. ¿Qué onda es ahí? Hoy no voy a poder hacerte el paro, pero mañana tiro cincho, ahí te caigo. O sea, mañana me jalo. O sea, mañana de seguro lo hago. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Correcto! ¡Din, din, din, din! Tiro cincho es cincho, de seguro. Sí, sí, muy bien. Bien, bien. Bien, ahí vamos bien, vamos bien. A ver, tiros. ¿Debería yo estar apuntando esto? Ahí te va. No sé. Ahí te va. ¿Qué significa tirar rostro? Tirar rostro, pues ir a pasear uno, así que lo vean. Ah, bien, señores. Voy a tirar rostro a la plaza, así, mira. Voy a tirar rostro, sí, voy a tirar rostro. Bien, 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 bien. A ver, me acaban de mandar una. A ver. Dice, frase de barrio, llama a Morgan. Llama a Morgan. Ya se murió. Sí. Yeah. Sí. A ver, ahí te va una. Ya sé. Tira esquina. Ah, está fácil. Es ahí, tira esquina. No, no sé. ¿No? No, a ver, dígalo en una oración. En una oración. ¿Qué onda ahí? Tira esquina con unos boletillos, ¿no? Así como móchate. ¡Bien! ¡Vas paro! Sí. A ver. Dice, ¿quiénes son los puercos del barrio? Los puercos. Si alguien se refiere a los puercos. ¿Don Cheto? No, tampoco. Por ejemplo, si la raza dice, no vayas porque ahí están los puercos. ¿Qué quiere decir? Pues ahí están los maleantes. La policía. ¡La policía! Sí. Bueno, saludos a los policías. Yo no estoy diciendo, yo no dije. No, nomás no lo mandaron, ver, con todo el respeto que se merecen. De José Reynoso. Está tirando caldo, anda de farol. Está tirando caldo. Está haciendo show off.
Como así, como presumiendo, como... Sí. Charoleando. Charoleando. Charoleando, sí sabes qué sí, charolear sí, era. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Este... A ver. Cuando dices trucha, ahí anda la pelona. Pues la policía, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo digo cuando viene chino, aguas, ahí viene la pelona. Y te emocionas. No. Es que, me están mandando unas muy fuertes. A ver, échale, échale. No, pues ponte, quién sabe qué atrás, para que piense que trae pistola y eso. ¿Cómo? No, está bien. ¿Qué es aventarse un trompo? Así, unos madrazos. Un tiro, ¿verdad? Sí. Un tiro, está bien. Claro. ¿Qué significa en el barrio? Te sacaste un sapo, un zapato. Te sacas un zapato. Ah, claro, no es nada. No sé, a ver, dime una frase. Pues no sé, aquí me lo mandaron. Ay, chino, tú tampoco sabes, estúpida. A ver, ahí te va una pinchas o te vas de monja. ¿Me lo disparas o te vas a... Pichas o te vas de monja? Pues por eso, ¿me lo vas a de comprar o te vas a arrugar? Te la voy a pasar porque es más sexualona, pues, ¿sí? Pero... Es así como cuando prestas o te vas a... O te pandeas. Jalas o te pandeas. Ok, está bien. A ver, ahí te va esta. ¿Qué significa ahí te va esta? ¿Qué significa ahí te va esta? Ay, chino, esas nacadas que no son del barrio. Ahí te va esta. No, para empezar, allá en Chocotlán ni había cholos, ¿eh? A ver, ¿qué? Ahí te va una oración. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Sabes qué? Se me antoja un buen refín. ¿Un buen refín? Ajá. Pues como que una muchacha así guapa, ¿no? No. ¿No? Se me antoja un buen refín. ¿Una comida? ¡Ey! ¿Sí? Comer un refín. ¿Sí, un refín? Un refín. ¿Qué es refín? Comida. O sea, ¿sabes qué? Se me antoja un buen refín, una buena comida. Ah, muy bien. Un buen refín. Ok. O que te puedo aventar unas cholas. A ver, avéntame una chola. O que, ¿qué es una flica? ¿Flica? ¿Una pistola? Ay, no. No, una flica. No. Sácale, Giselle. En una oración, a ver. ¡Ey! ¿Qué onda, Giselle? ¿Tomas una flica conmigo? Sí, claro, mijo. ¿Una cheve? No. Una foto. Una flica. Ah, ok. Una flica. Ok, una flica. No me la sabía. ¿Otra? ¿Chola o...? La que quiera. Ay, te va. Es que la raza me anda aventando, pero puras escatológicas. Están manchando, están albureando. Una sí. Cosa... ¿Qué significa ya zurró el águila? ¿Ya zurró el águila? ¿Qué significa? ¿Qué? Ya cagó el águila. ¿Hay una frase? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya cagó el águila, es viernes. ¡Ah, ya nos pagaron! ¡Ah! Ya nos pagaron. Como ya chilló la rata. Ahí te va una. Ya chilló la rata. Ahí te va una. ¿Qué significa lima y tramo? ¿Lima y tramo? Uh-huh. ¿En una frase? ¿Qué onda, Pri? ¿Cuándo va a venir para el rancho? ¿Alguien caiga una lima y un tramo? No, pues no. No, o sea, ¿una lima de uñas? No. ¡Chino! ¿Qué onda, Pri? ¿Cuándo se viene para el rancho? Ahí le cargo una lima y un tramo. No, sabe Dios. ¿No? Aquí le falta rancho. Aquí le falta. Una lima es una camisa, un tramo es un pantalón. ¡A la madre! ¿Dónde es eso? ¿Cómo, güey? No. ¡Tatanca! ¿Tampoco no saben? Les hace falta llenar tu barrio. Ningún güey de la cabina supo. ¡No! Una lima y un tramo ese. ¿Cómo no? ¿La madre dónde la usan? A ver, ahí te va. Échele. ¿Qué significa andar sordeado? Así como a la defensiva. No. A ver, una frase. ¿Sabes qué? Ese vato trae fusca, pero tal, anda sordeado. Anda, no sé. Ahí te va. Ese vato trae fusca, pero anda sordeado. No. ¿No? Que la trae escondida, que a la sordeado. Ah, ok. Es como la trae escondida. Así en discreto. Tirar al león, ¿qué significa? No hacerle caso. ¡Ah, perrillo! ¡Vaya! Hasta que... ¿Cuándo se saca los tabiros? ¿Qué es un tabiro? No sé. ¿Cómo que no sabe un tabiro? A ver, una frase. ¿Qué onda? ¿Puedes sacar los tabiros, no? Simón. ¿Qué es eso? ¿Cigarros? ¿Los cigarros? ¿Los cigarros, bello? Ahí vamos. Me lo estoy dando cuenta que me falta barrio. Hay unas que... ¡No, perra! Yo decía, ¿qué? ¿Cómo es esta camisa? Una lima. La verdad es que no sé si voy a necesitar todo ese vocabulario para algún lugar. A ver, ahí te va. ¿Qué significa el chuco? ¿El chuco? El chuco. ¿Qué es el chuco? No sé. ¿Chuco? Una frase. El chuco. Chuco. El chuco. Frase. ¿O te lo digo en frase? Sí, una oración. Mira, me dieron la visa, voy a ir para el chuco. Para Estados Unidos. Ah, porque te dije de la visa. Pues por eso.
¿Pero por qué le dicen Chuco? Porque en Juárez, la raza de Juaritos, hace muchos años habían estado ya en este lado del paso, había una empresa que se llamaba Chuco, de los zapatos. Chuco. Ah, the company. Y la raza que iba ya sea a comprar o a trabajar al otro lado, a la Chuco, decía, voy a ir a la Chuco, vas a ir al Chuco. Y quedó como el Chuco, porque se venían para este lado al Chuco. Una más, pues. Ahí te va. Una drogadita. A ver. ¿Qué es el chumiki? El chumiki, no sé. El chumiki. ¿Una frase? ¿Una oración? No, este vato, saca pues el chumiki para darnos un paisazo aquí ahorita de chumiki. Ah, la coca. No, cristal. Ah, no. A ver, ahí te va una frase. ¿Qué onda, Pri? ¿Va a venir para el rancho? Ah, le cargo unos calcos. ¿Unos calcos? Unos calcos, Pri. No, no sé qué son calcos. Cali con unos calcos, Pri. No, no sé qué es calcos. Unos tenis. Ah. ¿Qué significa? Ábrete ese. ¿Cómo? Ábrete ese. El viejito maníaco aquí. Ábrete ese. A ver. Ok, ¿sabes qué? Estuvo chido el segmento, pero el chino siempre la riega. Sí, okay, no. Es que sí. Ábrete el Desi. No, tú lo que eres el tío pervertido. A ver, te va la última. ¿Dónde dice ábrete ese? Chitón. Cállate. Está fácil. Dale, no okay, hables. Está bien, vamos a echarnos un tacuache. No tires rata. ¿Qué onda? ¿Jalas con un tacuache o qué? No, chino, contigo tengo. A ver, un taco, a ver, ahí te va. Última. Chante. Casa. Vamos, perrillo. Bueno, está bien, le voy a poner un 7. ¿Y cómo lo ven ustedes? Ah, yo estoy con él. Unas que yo reprobé. ¿Tú cuántas supiste, Giselle? Hay como 2 o 3. No cabe duda, les hace falta barres, ¿eh? Pero así estoy bien, señor. No. I don't need it for living. You need it for living. Yeah. I don't think you so. You need it for living. I don't think so, dude. Lo necesito I'm para okay, vivir. ¿Con qué regresamos, señor productor? Que vamos a regresar con la nueva migración, fu. Ay, cabrón, 818-563-1055 para hacer sus preguntas de inmigración. Regresamos. Don Cheto. Porque aquí todos fuimos, somos o conocemos a algún mojado. Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la Migra. En Don Cheto al aire. Tú ya con la abogada de inmigración. Buenos días. La Liga Defensora nos hace favor de prestarnos a la abogada Leticia Valencia para sacarnos de muchas dudas que tengamos sobre casos migratorios. Gracias a la Liga Defensora y le damos sin más ni más la bienvenida a la abogada Leticia Valencia. ¿Cómo estamos, abogada? Hola, Don Cheto, buenos días. Estamos de maravilla. Siempre un placer estar aquí con usted y con todos en cabina. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, abogada. Ya ve, eso no. Paisanísima abogada. Ey, soñé Mandé. Con usted, abogada, que me estaba haciendo unas tortillotas y un chile de molcajete. Ay, qué casualidad. Que me dijo, ¿quieren más frijolitos fritos? Sí, échame unos frijolitos fritos. Ay, un pedacito de queso. ¿Cómo ve, abogada? Qué sueño los míos le da, iluso. Sí, me encanta el sueño, porque bien que se usa el chile de molcajete. ¿Sí sabe, abogada? Sí. Pues yo, como dijo aquel, nomás solamente viendo, dijo aquel. Ay, señor, ¿cómo se descompone? Abogada, lo que sí nos consta es que sabe muchísimo de migración y quiero preguntarle si hay alguna recomendación, tip o noticia que darle a nuestra gente justamente sobre temas migratorios. Sí, el día de hoy quiero platicar sobre esa ley que está pasando en el estado de Texas. Creo que ya han escuchado que está bloqueada y que luego pasó y que luego la volvieron a bloquear. Entonces, nomás quiero aclarar lo que está sucediendo en el estado de Texas. Esta es una ley estatal que están proponiendo que pase, que le daría la autoridad a los policías estatales y locales de hacer arrestos y hasta deportaciones de personas que ellos piensen que hayan cruzado de manera ilegal a los Estados Unidos y también hacer un delito el cruzar a
los Estados Unidos de manera ilegal y hasta te pueden meter a la cárcel. Ahorita esta ley fue pausada de nuevo por el quinto circuito de los tribunales de apelaciones y no ha sido enforzada. So, por ahorita sigue pausada, pero están escuchando argumentos para ver si esta ley es legal y para ver si lo van a dejar pasar. So, por ahorita nomás quiero que tengan en cuenta que no ha pasado, pero si llegara a pasar, entonces estos delitos serían estatales. Y recuerden que cuando un oficial te para, tienes tus derechos, aunque no tengan estatus migratorio, tienes el derecho de mantenerte en silencio y de exigir que esté un abogado presente cuando te están haciendo preguntas. Ya que es un delito estatal, el gobierno te puede dar un abogado, aunque uno no pueda pagar por un abogado. Ya es diferente si un oficial de inmigración te para, porque ahí no tienes un derecho a un abogado. So, vamos a estar vigilando esta ley, pero por ahorita sigue pausada. Oh, sí, sigue pausada. Todavía andan ahí queriendo este... Sí. Todavía andan queriendo. Hay algunos peleándola, que sí, que sí, no... Pero a ver qué onda. Okay, ahí sí está la cosa, pues, con esta ley. ¿Y la prueban todos los paisanos que se fueron de California para allá, que se regresen? Porque muchos se fueron porque estaba caro California. Pues ahora sí que recalculando. Recalculando. Va, sí. va Patricio. Abogado, ahora sí vamos a bombardearla con preguntas del público. Números en cabina, claro. Excelona. Claro que sí, viejo. Es el 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Dice Don Cheto, ok, está rara esta pregunta, mejor adelante. Dice, yo estoy esperando el perdón desde 2022, es el I-601A. Pregúntale a la abogada si un abogado ayuda para que lo aprueben más rápido y si dice que sí, si ella me puede ayudar, dice Jaime Oseguera. Hola Jaime, buena pregunta. El I-601A se está tardando 3 años para aprobar. Eso es el tiempo normal de procesamiento de la I-601A. No hay nada que un abogado pueda hacer para apurar estos casos. Esa es la demora. Si tú le llamas a inmigración y le dices que se apuren o lo que sea, te van a decir, sabes que todavía en casa están bajo tiempo normal de procesamiento. Si aplicaste en el 2022, todavía habían pasado 2 años, todavía te falta 1 año para que el caso salga fuera de lo normal, y cuando ya está fuera de lo normal, entonces ya puedes mandar una solicitud de servicio para que tomen acción en el caso. Todavía no puedes porque te falta 1 año para que el caso esté fuera de lo normal. Abogada, eso está muy interesante, dice Brenda. Don Cheto, tengo una tía que tiene 10 años de residente, tiene 62 años de edad. Ella no sabe leer ni escribir, pero quiere hacerse ciudadana. ¿Qué procede? Ok, entonces ella, como no califica para que nada sea en español porque tiene apenas 10 años de residente, tendría que ser todo en inglés y también hacer el examen de 100 preguntas. Pero si ella puede obtener una carta de su doctor diciendo que ella tiene o padece de alguna enfermedad que no la deja estudiar o retener nueva información para el examen de civismo, entonces puede eliminar el requisito de tomar el examen y puede hacerlo todo en español. Este formulario que tiene que llenar el doctor es la N-648. Oiga, abogada, pero aquí estamos hablando de analfabetismo. Ah, pero bien que te quieres ser ciudadano. O sea, aprende. Ella no sabe ni leer ni escribir. Que se ponga a leer y escribir. Ey, no estés aquí regañando gente, mendigo. Pues sí. Bueno, ay, ¿te quieres ser ciudadano? Pues no quieres aprender a leer y escribir. Mira, aquí a todo dar. Ah, bueno, vale, nomás estamos haciendo preguntas. ¿No hay una ley ahí de analfabetismo? No, eso no lo pueden perdonar, pero si ella dice que tal vez ahora ya por su edad no puede retener nueva información, no tiene que ver nada con que no pueda leer o escribir, pero nomás porque no puede retener nueva información. Porque aunque no pueda leer o escribir, si alguien le está diciendo las respuestas oralmente, tal vez pueda retener esa información. Pero si no puede por la edad o porque ya se le va la memoria, esa es una buena razón para que un doctor le firme esa carta. Okay. I have a question, abogada, dice el abogada. Mañana mis papás tienen salida para México de Tijuana, pero mi papá no encuentra su green card. ¿Cree que si se va así y al regresar les van a decir, y si al regresar les dice que la perdió, la pueda pasar? No, obviamente le van a tomar las huellas, lo van a mandar a segunda revisión, y si el oficial anda de malas o no se está portando de buena onda, lo van a decir que pague por un permiso de reingreso que puede ser más de $1,000. Oh, wow. So, yo no recomiendo que salga sin la residencia. Ok. Oiga, está cañón, esa $1,000 casi nomás por hacer. Pero yo conozco amigos que van a Tijuana y con su ID pasan.
porque son ciudadanos, pero los residentes necesitan su residencia vigente para poder cruzar. Don Che, mi jefa tiene cita para las huellas el 16 de abril, pero la cita del doctor es el día 15. ¿Está bien que sea un día antes una de otra? ¿Tiene la cita de las huellas el 16 de abril y el del el examen al siguiente día? El anterior. El 15, el examen médico. Ah, sí, no pasa nada. El examen médico tiene validez por 2 años, así que si ya le tomaron sus huellas, luego mandan pedir el examen médico en unos 3-4 meses, todavía va a estar vigente porque tiene validez por 2 años. Abogada, pregunta Lilian. Dice, mi hija me reclamó porque soy TPS, entré legal. Yo creo que me reclamó, se refiere a que la pidió. La pidió. Dice, soy TPS, entré legal ya. Y mi tarjeta está vencida. Me pidieron un cosponsor. ¿Por qué? Porque tal vez la hija no hizo lo suficiente para patrocinarla ella misma. Cuando te piden un cosponsor es porque no haces lo suficiente el año pasado de tus ingresos o no reportaste lo suficiente para patrocinar a esta persona tú sola. Hay requisitos de basados a tus ingresos y a basados a cuántas personas reportas como tus dependientes para ver la cantidad que necesitas. So, si le pidieron los cosponsors es porque la hija no hizo lo suficiente. Ok. Aquí dice, abogada, rápidamente, ¿cuáles son los requisitos para hacer la ciudadanía? Ah, ok. Tienes que ser mayor de 18 años, tienes que tener la residencia por más de 5 años o 3 años si obtuviste tu residencia por un matrimonio con un ciudadano. Y también que eres una persona de buen carácter moral, que no hayas tenido ningún arresto o detención en los últimos 5 años, que pagas tus impuestos, que no le debes al gobierno, y también que tengas que puedas hablar inglés, escribir inglés y leer inglés, porque te hacen un examen de civismo y también de escritura y de lectura cuando estás tomando el examen durante tu entrevista. Okay. Perdón. Ok, te va la de Héctor. Dice, don Cheto, mi ruca me agredió físicamente. Tuvo un problema y me agredió. Dice, ¿puedo calificar yo para una visa de violencia? Ahí le encargo. Solo adelanto que no se llama Héctor, yo le puse Héctor nomás por ponerle un nombre. A ver, yo tengo una pregunta, pero primero usted, abogada. ¿Se puede, un hombre que su esposa, novia, lo que sea, su cónyuge, lo que sea, ahí le bajó vara, también puede meter la visa, aplicar para la visa U? Sí, puede ser la visa U porque violencia doméstica es uno de los delitos que califica para la visa U, pero allí sí es requisito hacer un reporte de policía. Si la señora que lo agredió es su cónyuge y es ciudadano residente, entonces puede aplicar para el VAWA y no necesita hacer un reporte de policía. Ahora, pero dice, aquí está el vato, ya me mandó más información. La arrestaron, yo no le puse cargos, pero el Estado sí salió. Está esperando todavía corte, pero seguimos juntos. Ay, vale. A ver, esa era mi otra pregunta, abogada. Supongamos que yo y usted estamos juntos, ¿verdad? ¿Qué dijo la abogada? Ay, ay, hasta qué que se casualidad. Me hizo. A que si usted, yo y usted seamos pareja, abogada, y usted me va a jabar a mí. Me va a jabar. O sea, lo madrea. Me madrea. Y yo le llamo a la policía, a usted la arrestan, y luego cuando sale, perdóname, mi amor, y quién sabe qué, y no seguimos juntos. ¿Puedo yo meter una aplicación de la visa U por violencia doméstica aún siguiendo junto con usted? ¿No va a decir el abogado, oye, pues no es muy afectado, no te evites, ahí sigues? Bueno, para la visa U no es un requisito de que condenen a la persona o que no sigan juntos o que lo metan a la cárcel. El requisito es que hagas un reporte de policía y que cooperes con las autoridades en la investigación. Entonces, la policía en este caso, si le piden a esta persona, a este hombre, que sea testigo contra ella o que ayude en la investigación para que la puedan traer a juicio y él se niega, entonces sí le pueden negar la certificación para la visa U. Pero si él sigue cooperando con la policía y vamos a decir que se cierra el caso, ya hasta bajan los cargos, en realidad no importa, porque con que haya cooperado, hizo un reporte y él puede enseñar que sí sufrió basado ese incidente de violencia doméstica, pues esos son los únicos requisitos para la visa U. No importa que ya nos hayamos reconciliado y sigamos juntos, o sea, lo que importa es que hayas cooperado con la policía. Básicamente el vato al rato que le digan, a ver, ven, entonces ella te agredió, ven a decir que te agredió, y si tú ya andas bien con ella, vas a estar ahí en la disyuntiva. Sí, claro. Oye, te voy a tener que traicionar aquí, baby. Abogada, pregunta Jesús Miranda, dice,
mi permiso de DACA está vencido. Lo renové hace un mes, pero no lo puede renovar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para que se apresure? Antes de que te conteste la abogada, Yesu, te platico que justamente a mi marido le pasó lo mismo. Renovó el permiso de DACA 2 meses antes de que se le venciera y como están tardando más de lo normal, se le tardó 2 meses más, o sea, 4 meses en llegarle. Y esos 2 meses no pudo trabajar. Su empleador le dijo que hasta que no tuviera permiso, naranja dulce, limón partido, y 2 meses estuvo sin trabajar. ¿Cuál debe? Abogada. Sí, o sea, cuando aplicas para el DACA y todavía falta poquito para que se te vaya a vencer, no, inmigración no va a tomar en cuenta que vas a tener un lapso sin estatus legal o sin tu permiso de trabajo. Ellos se van a tomar el tiempo que ellos quieran de todas maneras y no hay manera de decirles. Cuando es una razón súper urgente como de vida o muerte, entonces sí les puedes llamar y decirles que necesitas pedir un expedited request, pero tiene que ser una razón súper urgente para que te puedan dar una aprobación más rápido. Pero si no tienes una razón así, entonces el tiempo normal de procesamiento es de 6 a 8 meses y no importa si ya se te venció tu último permiso, ellos de todas maneras se van a tomar el tiempo que necesiten. Okay. Tengo una muy buena. A ver, ahí te va. Yo también. Dice Don Che, ahí le va. Una ciudadana americana que yo conozco, se la llevaron a los 5 años a vivir a México. Esa persona ahorita tiene 34 años, no tiene ni pasaporte, ni tiene la ciudadanía americana, ni nada de ciudadanía mexicana, no tiene ni un documento, está en el limbo. Wow. Tiene su acta nomás y los papeles de la escuela. No sé de si escuela en México o Estados Unidos, quiero pensar que en México pues se le llevaron para allá. ¿Cómo le puede hacer, Don Cheto, para que ella agarre sus papeles de qué ciudadana y nació allá? Si nació en los Estados Unidos y le dieron un acta de nacimiento con el acta de nacimiento, eso es lo que no tiene, un acta de nacimiento no, americano. Sí tiene. Ah, ok, entonces con eso es lo que necesita para aplicar para un pasaporte estadounidense y lo puede hacer en la Embajada de México que le quede más cerca. Puede someter una aplicación de pasaporte allí con su acta de nacimiento de los Estados Unidos para que pueda generar su pasaporte. Ya con el acta, viejo. Un amigo así también, le pasó. También creo que la morra, sin conocer su condición, porque aquí un vato que mandó el mensaje, también no le echó ganas, ¿eh? Ah. Si tantas ganas trajera de tener, no tiene ni papeles de México. No manches. No ha sacado su CUR ni su nada. No, pues está cañón. Pues, también le anda, pues también ahí nomás le va el mar. Yo tengo un compa que nació aquí, él estuvo en México todo el tiempo, él no sabía nada. Hubo problemas en la familia, mataron a su papá y su mamá le dijo, no, tú naciste en Estados Unidos, mira, este es tu acta, vete para allá. Se vino. Y se vino en la frontera, se entregó, dijo, no, pues mi mamá dijo, este es mi... Lo tuvieron como unas 2 horas interrogándolo y le dieron sus papeles, pásale y... Sí, y ya, con su pura acta. Yo conozco morros que se vienen de allá con el acta casi cayéndose a pedazos la güey. Hey. Y ahí los han dejado pasar. Yep. Esta morra está en el limbo porque Kerry, compa lobo, así nomás se lo digo. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Gracias a la Liga Defensora. Can you please tell us the phone number of the Liga Defensora? Por supuesto, Don Cheto, y gracias a ustedes por recibirme. El número es el 1-800-333-3676. 1-800-333-3676 y los invito a que me sigan en Instagram como @defensora, donde este día de Pascua vamos a estar regalando $500, así que síganos y ahí van a ver las instrucciones. Muchas gracias. Gracias, abogada, la Liga Defensora. Para casos de inmigración, llámenle a los abogados de la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676. Las historias más terroríficas, espeluznantes, paranormales, inexplicables. Aquellas dudas de la humanidad o misterios sin resolver. Mejor búsquelos en otro lado, porque al viejillo casi nunca le da la gana. Seguro que hoy va a llover, porque es momento del Jueves de Misterio en Don Cheto al Aire. No voy a decir el bien. Pero atención, porque a mí la verdad me gustan porque esos temas. Porque luego están dando lata allí y luego están todos en su perro celular. Ey, véame mis brazos, ¿dónde los tengo? Bueno, vamos al aire pues, Ferrari. Ya estamos al aire. Ay, quítate, estúpido. Vamos al aire ya. Ya.
Estamos al aire. Que ya veo aquí, mire. Bienvenidos, señores. ¡Buenos días, familia! Estoy hablando acá con Escuela del Aire, que siempre me piden Jueves de Misterio y cuando lo digo, ahí están en sus celulares, ni ponen atención aquí a uno. Aquí estoy, I'm here. Acuérdense que lo más importante que le puede uno entregar a, su, a una persona es su atención. Ay, yo dije su cuerpo, dije, ok. No, ni siquiera, ni siquiera su calo. Tiempo, su atención, que es pues, prima hermana del tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Pero su atención. ¿Qué no, ¿a poco no a todos nos gusta hacer es sentirnos escuchados? Claro, claro, señores, eso es lo principal. I really claro. don't care. I talk to myself. No, estás loca tú. Hoy. Por eso. Chinel, apaga la luz, vale. Mira, el chino se fue. Pondi, güey, se fue. Creo que se va a hacer un café. Que apague la luz. Señores, el día de ayer, ahí traían una en desbarajuste y la gente y que sí, que los Illuminati, que el ojo morado y que quién saque, güeyes. El panda hay. El famoso panda hay. No traían como puerco en chundi a Karim León ya sí. diciendo que era parte de una secta y que es porque trae un ojo morado. A lo mejor el bat se cayó, me, o en un caballo de algo se pegó. No lo creo, no. Ahora, la parte alrededor del ojo es muy sensible. Sí. Cualquier guantadita o algo pone. ¿Pero existe, pero algo, existe algo, algo en torno al supuesto panda hay? Sí, señor. What de hecho, it? Mira, yo voy a decir una de las muchas teorías conspiranoicas que hay alrededor del ojo de panda, del ojo morado. Porque miren, yo que no soy muy conspiranoico que digamos. Ah, yo sí. Una cosa sí es real. Tú buscas celebridades con el ojo morado y, hay y te sale hasta el Papa. Sí. Sí, claro. Hasta el Papa te sale. Lady Gaga. Entonces, no, pues Lady Gaga te salen los, la realeza inglesa, George Bush, sí. te sale... Angelina Jolie, o sea, sale pura raza brava, pura raza brava. ¿Qué tiene que ver esto? Pues se habla de que de, vamos a tener que hablar de una situación que es los Illuminati, esta secta tan misteriosa que todo mundo decimos los Illuminati, pero ¿qué son los Illuminati, pues? ¿Qué onda, pues, con ellos? ¿De qué se habla? ¿De dónde vienen? Todo eso vamos a hablarlo el día de hoy aquí en esto que es Jueves de Misterio, señor. Aunque no lo crea, según los conspiranoicos, el ojo morado viene precisamente de los Illuminati. Muchos famosos son señalados por pertenecer, según esto, a esta secta que pretende pues poner lo que se le denomina como el orden mundial, ¿verdad? El orden mundial. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, ¿no? Los Illuminati. Y... ¿qué quieren que les diga primero? ¿El ojo morado o les hablo un poco de los Illuminati? Un poco de la Gisela, solo así pone atención, sí, la bofona, ¿verdad? I love it. Solo así pone atención. Bueno, habla de los Illuminati un poco, señores. Los Illuminati, los iluminados de Baviera, de los fantasmas ya empezaron aquí a hacerse, presentes. ¿Vale? Se tropezó el mic. Era una secta, cayó por andar sí. todo oscuro aquí. Es que está oscuro. ¡Para la luz, viejo! Sí. Cayó en los brazos de la Ferrari. Así que cae, pero en mis brazos, ¿no? Bueno, señores, hace 245 años se formó una sociedad que se le llamaba los Iluminados de Baviera. ¿De Baviera? De Baviera. Entonces, ellos se hablaba, pues, de que eran esta sociedad de esta persona que juntó a las mentes más especiales de ese tiempo, de esta ciudad de Baviera, y a gente con mucho poder para crear esta secta de personajes que según tenían un misterio, ¿verdad? Un misterio ahí, unos secretos que solamente se iban a ser revelados a muy pocos. Y esta sociedad secreta se formó en Baviera, que es parte de lo que se conoce hoy Alemania. Uh-huh. Y existió desde 1776... con sus miembros originales, que ellos se autodenominaban como perfectibilistas, gente que quería buscar la perfección, tanto personal como en la sociedad. Okay. Entonces se hablaba que los primeros Illuminati tenían que ver con que la gente supiera cosas, por eso eran los Iluminados, porque pasó por un tiempo de oscurantismo donde la misma iglesia prohibía ciertas prácticas científicas, entonces ellos se tenían que esconder porque pues no era muy bien visto ante la sociedad, ante la iglesia, que eran los que mandaban en ese tiempo, más que los gobiernos, era la iglesia, pues que se difundieran ciertas prácticas científicas, ¿no? Uh-huh. Entonces estos
buscaban esta iluminación. Ellos toman como su animal la figura del búho, que era que para ellos era que significaba, según la mitología griega, era el animal sagrado de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Por eso con el búho. Y de ahí se dice que ellos empezaron a invitar a otra a que se unieran los Illuminati, o que algunos de ellos ya eran masones. Masones, que también tienen ciertos secretos ahí. La masonería está llena de secretos. No sabemos de qué tipo, al menos yo no sé de qué tipo, pero según estos secretos. Se relaciona el Illuminati con el masón y el tiempo sigue su marcha. Llega a Estados Unidos y llega a un partido que era muy masónico y también un movimiento antimasónico en ese tiempo. El chiste es que ganaron los masones y llegaron al poder cuando Estados Unidos, acuérdense que Estados Unidos pues es un país que se hizo, fue creado. No es un país que mucha gente no considera que Estados Unidos, el Estados Unidos moderno, tenga una cultura milenaria. No existe una cultura milenaria. No, pues no. Llegaron aquí, había nativos americanos, que son los que tienen una cultura, que fueron de alguna manera sacados de sus tierras y exterminados en gran parte. Lo que es. Para ellos crear un país nuevo totalmente. Correcto. De hecho, los grandes edificios antiguos de Estados Unidos eran hechos a imagen y semejanza de Roma, de Grecia. Querían hacerlo de esa forma, ¿no? Bueno, pues llega allí, se hace Estados Unidos como país, según esto, con Illuminatis dentro de sus filas. Y empezaban a invitar a gente que tuviera mucha reputación, mucha riqueza en ese tiempo, porque la fama no existía, la fama. ¿No? Oh, yeah. La fama era sinónimo de riqueza. O sea, era famoso el rico, ¿no? Entonces invitaban a ese tipo de personas y había rituales de iniciación. Y rituales de iniciación que hasta la fecha, prevalecen. Según los que saben, prevalecen. Y que van cambiando conforme. Y ahorita vamos a llegar a los ojos morados. Y van cambiando. Se dice que los Illuminati antiguos, desconocemos totalmente los rituales que se llevan a cabo, pero sí ha habido gente que ha soltado sopa, que ha ido algunos muy por encimita, y si los de por encimita también fuertes, imagínense los secretos. Pues que ahorita les platicaré de eso. Según estos documentos, o lo poco que se sabe, los novatos pasaban de ser novatos a un nivel superior, como todo, había jerarquías, también hay jerarquías en esos Illuminati. En ese tiempo se hablaba que tenías que presentar todas tus posesiones, incluso los libros que poseías tenía mucho que ver si te invitaban o no. Qué tan culto eras, qué tan docto eras, ¿no? Claro. Escribir una lista de las debilidades, estoy hablando de los primeros Illuminati, o sea, ¿qué crees tú que eres? ¿En qué crees que eres débil? ¿Y quién crees que sean tus enemigos? Todo esto se les preguntaba a los Illuminati. Entonces, había un ritual donde tú prometía sacrificar tus intereses personales por el bien de la sociedad. O sea, te decían, ¿le quieres entrar a este jale? ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Reputación, dinero, y en el peor de los casos, Simón, órale pues. Y ahí empiezan a revelarse poco a poco los secretos. ¿Cuáles secretos? No lo sé. Pero tienen que ver según... ¿Ahoros? Aquí es donde se va a poner muy interesante el jale, señores. Aquí es donde se va a poner muy interesante y todo esto que les voy a platicar. Horus, el ojo que todo lo ve. Usted agarra un billete de dólar y ¿qué tiene en la esquina? Una pirámide con un ojo en medio. That's true. Es el ojo que todo lo ve. Entonces, la gente que Estados Unidos o los gobiernos, porque incluso en España también creo que en la Suprema Corte de Justicia está el ojo que el todo ojo. Lo ve. Sí. Y siempre se ha usado como un símbolo de Dios, que es el omnipresente y omnividente y que siempre lo ve. Omnipotente. Pero ¿cuál es en realidad el significado del ojo? ¿De dónde viene? El ojo de Horus, ¿qué es esa simbología? Horus era hijo de Osiris y tenía un tío que se llamaba Set, ¿verdad? Que era carnal de Osiris. Entonces, en una venganza de su padre, Horus pierde el ojo izquierdo. Aquí es donde viene lo que les interesa a ustedes. Entonces, se habla de que Horus pierde el ojo izquierdo y Thoth,
dios de la sabiduría, con los conjuros mágicos y toda la cosa, pues le hace un paro allí, ¿verdad? Para que recobre la visión. Entonces, según los Illuminati, el ojo morado es parte del... ¿Proceso? Del proceso de entrar a la logia, a la sociedad secreta, aceptando que vas a ser discípulo y seguidor de Horus. Por eso te madrean un ojo como a Horus. Como ritual de iniciación. Ritual de iniciación. Pues ya estoy listo con estas ojerotas. Pero siempre se hablaba, pues, de que el ojo de... Hay gente que lo trae tatuado y sí, toda la cosa. Porque desde que el tiempo es... Desde que el mundo es mundo, se usaba para... Según el ojo de Horus, para el mal de ojo, uh-huh, ¿no? Y todas esas cosas. Y ahí tienes de que lo adoptaron muchas civilizaciones. Judíos, babilonios, griegos, cristianos, masones. Hasta la justicia, como les digo. Los países... Lo han adoptado, ¿no? Como un significado de Dios. Pero ya hablando de los Illuminati, aquí es donde se pone muy fea la cosa, porque ¿por qué muchos que se les dice Illuminati traen el ojo morado? ¿Será que es un ritual de iniciación? Uh-huh. ¿O que es un ritual que se debe hacer cada cierto tiempo, señores? ¿De qué se tratan esas juntas, esas reuniones? ¿Qué han dicho las personas que han ido que según han estado en algunas de estas reuniones Illuminatis, cuáles son sus secretos? Otros dicen que te madrían el ojo porque a través del dolor y del significado del ojo le estás dando entrada a un demonio. Oh, wow. Hay varias versiones. Uh-huh. Estás dando entrada a un demonio que ya va a regir tu vida. O sea, ya que se... Que o sea, vas a tocarle aquí, te va a tocar así un demonio que va a requerir de ti dolor. Oh. Dolor. Y como, ¿qué mejor que el dolor de un ojo? Porque pues se trata de adorar a otro dios, ¿no? Uh-huh. Pagano, si tú lo quieres. Y cada cierto tiempo tiene que haber rituales donde tiene que ver el dolor en el ojo. Por eso mucha gente constantemente tiene el ojo morado, actores de Hollywood y... El otro día que el Papa lo traía. Sí, y el Papa dijo que alguien le golpeó, creo que en Colombia, ¿no? Algo así dijo el Papa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en las reuniones? En las reuniones, según Illuminatis, se habla desde baños de leche, bailes eróticos, hasta cosas más fuertes y más grandes. Había una mujer que relató cómo ella fue invitada en secreto a Connecticut, a Connecticut, a un lugar en Connecticut. Connecticut. Una mansión en Connecticut, donde iba a haber una reunión Illuminati, donde se te iba a recoger, se te iba a vendar y te iban a llevar a un lugar. Y cuenta la señora esta que esta sociedad exclusiva llegaba por ti en una limusina, te llevaba a un lugar donde tú no sabías y que antes de llegar se te acercaba un hombre con una máscara de un ratón y te decía, te quitaba tus pertenencias, celulares y todo eso, y te decía, con una espada te decía, a modo de ritual, ¿prometes no decir nada de lo que vas a ver aquí? No, pues Simón, ok. Te pasaban a un lugar donde tú escogías una máscara de animal, dependiendo cómo eres tú, que tenía que ver con tu forma personalidad. De ser, con tu personalidad. Había gatos, había... perros, había cerdos. Bueno, cerdos no, porque aquí estaba una historia muy... Una de las cosas que contó la señora, que cuando escogías tú tu máscara, la que tú decías, esta va con mi personalidad, llegabas a la puerta del lugar, de la mansión, iluminada por antorchas y con una luz roja, todo estaba con una luz muy roja, y que en la puerta te recibía... Ay, aquí se pone muy fuerte. I'm scared. En la puerta te recibía una... Esta pareja traía cabezas de animal, específicamente de cochinos. Esos eran los líderes, los dueños de la casa. Ellos te daban la bienvenida a este baile de máscaras. ¡Ay, no! Te daban la bienvenida a este baile de máscaras. El esposo cerdo y la esposa cerda. Y te invitaban a lo que sucedía. Cuando entrabas en la mansión, decían que había mucha gente desnuda, muchos hombres y mujeres desnudos,
pero los invitados traían un cierto ropaje que le daban, una, como un tipo de túnica. Uh-huh. Se les pedía que se desnudaran, pero con la túnica puesta y con la máscara que nunca se tenían que quitar para que nadie supiera quién era el otro, güey. ¿Qué máscara hubiera agarrado usted? Yo creo que me va a tocar una de un león, güey, un león, pues yo según yo, ¿no? Es ahí de unicornio, ya me lo veo. Entonces, que llegan ahí, pero que en esta fiesta podía estar gente de los Rothschild, pues, familias grandes, pues, sí, poderosas, ¿no? Claro. Que nunca ibas a saber quién, porque no podías quitarte la máscara nunca, en ningún momento. Ni sabías quién eran los meros perros, los que traían la máscara de animales de... más definidos, esos eran los meros chacas, los que ya tenían niveles grandes. Si tú eres nomás invitado, era un antifaz o lo que sea, ¿no? Que en el transcurso de la fiesta, cuenta esta señora, que empezaba a ver cosas acrobáticas y cosas muy teatrales, donde salía gente que hacía como sacrificios humanos, pero en obra de teatro. En obra de teatro. O esas bailarinas que caían del cielo en telas desnudas y toda la cosa, ¿no? Pero que se hablaba que en algunos lugares ya muy secretos, ya entrada la noche, después de esta bienvenida teatral, que ya había lugares donde sí sucedían rituales especiales. Y cuenta la ñora que un hombre con máscara de ratón la empezó a guiar porque sabía que ella era de las primerizas. Uh-huh. Y que la llevó a un cuarto donde había una alberca techada y que toda la gente que estaba ahí se estaba bañando desnuda con máscara y que en vez de agua estaba llena de leche. What the heck? Sí, de leche, de leche. Y que llegó un momento donde ella caminando por los pasillos, el que la guiaba le decía, tú allá nada más pueden ir los de más jerarquía. Como un nivel más alto. Y dicen que ahí era donde se hacían los... ya los rituales ya gachos. Ya heavy, heavy. Los secretos y los rituales gachos. ¿A quién le han enjaretado que pertenecen a los Illuminati, vato? A Lady Gaga, a Obama, a Beyoncé, a de los famosos de Drake. Hollywood. A Drake, a este Adam Sandler. Ajá. A Angelina Jolie. Dice que Angelina Jolie es de los... ya la tiene un nivelazo perro, ¿eh? Oprah también, ¿no? Que Jay-Z, Beyoncé, Oprah y Angelina Jolie son de los... meros top. Y también este vato, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama donde estuvo Karim León? ¿Quién? ¿Jimmy Fallon? Jimmy Fallon. ¿O sí es Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel? Fallon. ¿Fallon o Kimmel? Fallon. Bueno, se habla que él también tiene un grado grande ahí, por eso que invitó a Karim León. O sea, cómo la gente empieza a conectar una a conectar cosa con otra. Qué curiosidad que él salió con el ojo morado después de haber ido con Jimmy Fallon, que según él tiene... Nexus ahí con este jala. O sea, la raza luego conecta una cosa con otra. Aquí no estamos diciéndolo. Pero de eso son nomás de los famosos. Ahora de los políticos. Jay-Z, el rapero, dice que los que pertenecen a los Illuminati son gente que pueda, que tenga mucho impacto. Y que a cambio del éxito, tú aceptas a esta entidad demoníaca. Si tú quieres. A lo mejor ellos no lo ven como un demonio. A lo mejor lo ven como... un ser divino. Un algo, ¿no? Alguna divinidad que va a entrar en ti. Lo máximo. Y va, ¿me explico? Entonces, que ahí les van las señales que hacen ellos. A ver. Las señales que hacen los famosos. Y si tú ves videos de unos artistas de estos... ah, sí. Van a hacer esta señal. La primera, obviamente, el famoso ojo morado. Uh-huh. Que es un rito de iniciación o de seguir pagando cada cierto tiempo... cuota. Tu cuota. Uh-huh. Por eso hay... los reyes de Inglaterra no cada rato lo traían morado el güey. Uh-huh. ¿Verdad? Es ir a pagar cuota con él. Uh-huh. Entonces vamos a decirle demonio, ¿verdad? No sé si le servirá como demonio. Signos que hacen ellos. El triángulo. Uh-huh. Juntar las manos, los dedos gordos y los dedos índices en el vientre y hacer el triángulo. Uh-huh. Que hace Jay-Z en su concierto. Y ahí estamos todos como mensos cuando lo vamos a ver ahí. Sí. También haciendo el triángulo. Y el otro, que pasa desapercibido, taparte un ojo. Ah, ese sí lo he visto, viejo. Taparte un ojo. Yep. ¿Pero cómo te lo tapas? ¿Así? ¿Nomás tapas un ojo? Como pigatón. Taparte un ojo, estás mandando a los que saben una señal de sí soy, sí somos. What up? Tú sí sabes, like you're repping. Yep. Taparte un ojo. Si eres chino, ya sé. Me tomó fotos tapando mi ojo. ¿Cómo crees? Pero es que traigo una perrilla. No era porque soy Illuminati. That's crazy.
no puedes entrar allí más que con una invitación. Pero para tener una invitación tienes que tener cierto poder, ciertos requisitos. Alguna gracia. Que van desde desde los primeros Illuminatis, regresando el tiempo. Por ejemplo, el chino puede decir, yo quiero ser Illuminati. O yo puedo decir, yo quiero ser Illuminati. Pero en realidad... No ofrece ¿qué nada. Perras vamos? ¿Quién somos nosotros? ¿Para qué vamos a ofrecer? ¿Para qué? Right. Por eso mucha gente dice, yo sí le entraría. No lo van a invitar, viejo. No lo van. Perdón que le diga, pero alguien se lo tiene que decir. No nos van a invitar. Porque no tenemos requisitos, güeyes, para ser iluminados. Los iluminatices. Ahora, ni tampoco quisiera yo. Si a mí me llegara ahorita un mensaje. Ay. Hola, Don Cheto. Marque este número. Tenemos una invitación para usted. ¡Márquenlo! ¡Ay! ¿Los Illuminati? No, son los de Yerbalay. ¡Ah! ¡Ay, no manches, señor! ¡Otra vez! Cheto al aire. Señores, qué golosidad. Mira mi compadre Silverio Gu, qué golosidad, ¿verdad? Que lo felicitamos porque cumplió un millón de... Ya llegó al millón de seguidores. ¿Cómo? Don Silverio Gu. ¿En Instagram? Porque en TikTok ya tenía... Ah, no, en TikTok es una... Rata. Hablando de eso... ¡Said! Señores, se dio a conocer una lista triste. La lista triste. ¿Por qué triste? De los países más mejor dotados, donde los hombres están mejor dotados, hablando de su miembro viril. Sí. ¿Verdad? O sea, están más tudos, ¿verdad? Bien lejos. Tudos, más tudos. No sé cómo empezar con esta lista. Si usted quiere, si me voy a... ¿Cuál es el...? No, de menos a más. ¿De menos a más? Sí, las listas siempre se hacen los conteos de menos a más, sí, para que nos quedemos con la intención de esperarnos cuál es el mayor. Del más chicampaño, bueno, chicampiano para arriba. Ok, más chicampiano de para arriba. Ok, ahí les va. El más chicampiano del mundo, los de Tailandia. Oh. Los de Tailandia. El tailandés tiene un promedio de 9.43 centímetros ahí donde les conté. En salva hacia la parte. Sácate la de esta. No, perdón. ¿Qué? Es que aquí hay una... Pone que suene para que la raza vea. Cita métrica. Una cita métrica. Entonces, pues, saca la cita métrica. El tailandés es el machicampiano con 9 centímetros, compa. Aaron, dígalo en pulgadas. Yo no manejo centímetros. En pulgadas, ¿cuál será? Oiga, lo voy a corregir. 3 pulgadas. 9 centímetros. Son 3.5 3 pulgadas, viejona. Así está el... A ver. La cayote allí. No manches, neta, qué triste. Sí, ok. Arribita de ellos, ahí nomás está. Por... No, esto sí está pequeño. No, o sea, ¿cuándo, güey? Está bien perrón. Esa es salchicha coctelera. Ay. Se van a hacer sentir mal a uno. Mejor ya no le sigo. I'm sorry, bro. Ok, arribita de ellos, también muy chicampianos, los de Corea del Norte... 9 centímetros y medio de... 9.5. Ahora, vamos a ir... 3 puntos, no, pues ahí está. Voy a decir como países que todos ubiquemos, porque hay unos ahí que es Sri Lanka y quién sabe qué güeyes. Los que también están chicampianonis, con 10.85 centímetros, los filipinos están chicampianones. De casi 4, a ver. Casi 4 pulgadas. Ahora ahí va, los hondureños... También tan chicampianones. Obvio, aquí hay... Obviamente iba a haber algunos camaradas que... How much for the tambach? Que sí, que van a decir, a ver, venga, ¿no? pero en un promedio. Esto es un promedio. Los hondureños, 12.40 centímetros, chino. 12 centímetros son 4.7 inches. De 4 pulgadas. 4.7. Ya 4 está toda madre. Tocheto se emociona con el de 4 pulgadas. Tampoco traen malicia. El salvadoreño, 12.71 centímetros.
Ey, ¿tú por qué eres así? Ay, madre, él así. Ahí te va. El chino, 12.90. Según le gana el del Salvador, el chino. Está el Mike bien macho. Ahora. ¿Cuál chino? El chino. Ah, yo dije el chino de que ahora. Ahora, los italianos es 12 centímetros y medio, ¿eh? O sea, el italiano no está... Pues casi 5 pulgadas. ¿Sí? 4.9. Ahí te va. ¿Por qué los veo a ustedes tan preocupados por las medidas? O sea, y el gay soy yo. ¿Qué te importa? Ahí te va. Bueno, el italiano. El guatemalteco, 13.24 centímetros. El guatemalteco. 5.2. A ver, 5 punto y feria pulgada. No, así ya. O sea, ves aquí al chino está sacando cinta. Oye, métrica. Chino, o sea, sí, no. ¿Cuántas pulgadas son los de Guatemala? 5.2. No, sí, ya está para tirar cohetes ya. ¿Ya 5 pulgadas ya está para tirar cohetes? No, pues. Ahí está. El español, tío, 13.58 de pulgada, centímetros chinés. ¿El qué? El español, 13.58. 5.3, pues ahí anda. No, así ya está para tirar cohete. Aquí sería. ¿Para tirar qué? Para tirar cohete. Pa ahí está. A ver, ahí le va. El costarricense, 13.81 centímetros. Pura vida. 5.4, ahí andan. Ahí le va el mexicano, 14.9 centímetros. 14. Ahora. ¿Te estás ahogando? ¿Estás, güey? ¿Por qué tositis? Se lo juro que me estaba ahogando. 5.8, más o menos ahí está. Ay, no, mira, si no nos fue tan mal. 5.8. Promedio, señor. Pero nos gana el gabacho. El gabacho tiene 14.15 centímetros. 14.15. Por cualquier cosita, pero pues en ese aspecto. 5.5 inches. Cualquier centímetro vale. 5.1 inches el gabacho. ¿Cuánto el? 5.5. El ruso, 14.16. Ahí anda lo mismo. Ahí les va, ya vamos a entrar aquí a Perronis, ¿eh? A Monster Inc. El alemán, 14.48 centímetros. Ay, aquí. Ya son 6 pulgadas ahí, ¿no? No, 5.7 todavía. Casi 6 pulgadas el alemán. El francés, 14.49. Que ya casi son 6 pulgadas ahí. No, ahí andan, 5.7. ¿Sí? El boliviano, compa. ¿Cómo? El boliviano, el argentino y el uruguayo y el peruano. Ahí te va. Bolivia, 14.70. Lo mismo. Bolivianos. 5.7. Ok. El argentino, 14.88. Tan cerrado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Señor! ¡Señor! ¿Cuánto cuesta el... ¿Cuánto la gente? ¿Cuánto cuesta? ¡Ahora! Descubriendo hasta la... ¡A la madre! ¡Entre más lambiendo su... ¡Equivocación! ¡Equivocación! ¡Una, dos, tres! ¿Cuánto es? 14. Entre Miguel lambiándose los bigotes y usted, ¿cuánto cuesta? No, el argentino, ¿cuánto es? 4.88 centímetros. No, 14 centímetros, 14. 14.88. Mire, señor, 5.8. Disculpe que nos esté escuchando ahí en casa, pero 5.8. Aquí tengo tres compañeros, uno con una cinta métrica viendo las medidas, otro lamiéndose los bigotes y otro más diciendo que cuánto cuesta. Ahí te va, el uruguayo. Y dicen 15, que el gay soy yo. 15 centímetros el uruguayo. 15, 5.9, casi. Casi 6. 6 pulgadas. Vamos a poner las 6. Ahí te va, y 15.7 el peruano. Oh, compa, los peruanos, mis respetos. Ese ya alcanzaron las 6 pulgadas, ¿no? 6.18. Vamos, perrillos. Hombre. Ah, yo creo que soy peruano. Hombre, ya pulgadas. La cinta métrica. Eres un asco, chino. Agarró. Eso es lo que se le llama y se denomina como... A ver, a Libri. ¡Señor! Ok, vamos a entrar ya aquí a los... Dice, ¿cuántas manos libres? Una y media. Uno, casi, ¿no? Ay, no, qué... 6 pulgadas. A ver, ¿cuánto es esa, madre? ¿6 pulgadas? ¿A 6 pulgadas aquí? No, mi compa, mis respetos. Aquí de mi dedo, ¿eh? Aquí. No, cállate, si estuviera así. ¿Estaría ahí feliz con esas? Anduviera en taparrabos, güey. ¿Verdad, Dios? ¿Sí, viejo? Sí, yo sí. Y bueno, ¿quieres saber? Bueno, el panameño, ahí les va, porque el panameño nos dice, quítense, chicampianones. El panameño, 15.49, compa. 15.6. Pues ya son 6 inches, 6.06. No, ya 6 pulgadonas. Y el paraguayo, 15.53. También 6 pulgadas. El brasileño, chavalada, 15.70.
tampoco el brasileño. El brasileño está pesado. 6.18. 6.18. No, mis compas, ¿qué te traes? Agustinho Donachimento allí. Ah, pues el saque es brasileño, ¿no? Sí. El cubano es, y se ríe de nosotros. ¿Por qué? El cubano ahorita promedio, el cubano promedio, midi 15.87 y chavalada. 6.2 pulgadas. Válgame. La velita. Pero, señores, el dominicano le dice al cubano, quítate que ahí te voy a hacer, ¿qué lo qué? El dominicano, 15.99 centímetros, señores. 15. Casi ponle 16 ya para darle un centimetrito ahí. 2.3. No, el dominicano dice, irá, bolas. Pero el jamaiquino dice, ja, 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 ja. ¿Cómo? 16. ¿Cómo dice el jamaiquino? 16.30. El jamaiquino. 6.5. No, sí. Ok. Pero el colombiano le dice al de Jamaica, parcero, que usted con 6.5 se cree mucho. Nosotros en Colombia tenemos 16.75, parce. 16.75 el colombiano. Bueno, y ahí se andan. 6. Ahí se andan dando. 6.6. Una. Y el más, el número 2 del, el número 3 del mundo es el ecuatoriano, compa. No manches. 17.59 el ecuatoriano. Desde lo de la casi 7 por casi 7 el ecuatoriano, viejón. ¡Ala! No, mis respetos, mis respetos. ¿Para qué? Ay, a si los no. amigos ecuatorianos, para ustedes va mi máximo respeto, señores. ¿Y cuánto? Mi respeto y admiración, hombre. Por favor. Sí. Pero ¿cuáles son los meros, meros, más meros, 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 meros? Quítate que ahí te voy, no te agaches, que hay peligro. Sí, apúrate que hay un minuto ya. El de Sudán. ¿Cuánto? 17.95, el machi campeano de Sudán. 7 por... No, 7.6. ¿Es Sudán en África? Sudán en África. Ah, pues... A ver. ¿Cuánto es? Sus dos manos. No, caen. No, cállate. Sí, dos manos. No manches. ¿Cómo dos manos? O sea, a dos no, manos. Señor. No. Dos manos tuyas. A ver, tú. A ver, Giselle, por favor. No. Una, dos. Dos. Dos, cabrón. Dos y media de la Giselle. Dos y media caída. ¡Qué casco libre! ¿Qué? Mira Pérez, bienvenida aquí a cabina. ¿Qué pasa en el mundo mundial en el que vivimos llamado Planeta Tierra, Planet Air? Muchas cosas y tenemos mucha información el día de hoy, Don Cheto. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Mire, un oficial en motocicleta sufrió graves heridas al chocar con una camioneta cuando escoltaba una procesión funeraria en Whittier. El aparatoso accidente ocurrió este miércoles como a la 1:00 p.m. en el área de las calles Mulberry Drive y Cold Road. Según testigos, las personas que acompañaban al funeral corrieron para ayudar a la gente y el conductor de la camioneta Nissan con la que se impactó el uniformado permaneció en la escena para cooperar con la policía. Y bueno, otro hombre está tras las rejas por presuntamente haber provocado un choque al amenazar con un arma al chofer de un autobús del metro. La policía informó que el sujeto sacó la pistola, el conductor se asustó y se estrelló con varios vehículos estacionados en el área de la calle Georgia y el Boulevard Olympic. Este incidente ocurrió este miércoles casi a la medianoche cerca del Grammy Museum y de LLA Live. El hombre fue atrapado y se recuperó lo que era una réplica de una pistola. Oh, una réplica. Imagínate con esto todo lo que ocasiona. Y le cuento que el presidente Joe Biden anunció el programa nacional Latinos con Biden Harris, esto en Phoenix, Arizona, destacando la importancia del voto latino. El programa forma parte de la campaña publicitaria de $30 millones que busca sumar y movilizar a los votantes latinos en todo el país. Así que ya saben, Biden anda tras el voto de los latinos. Vamos a ver qué nos ofrece. Y qué. Lo que dice que no necesita, pues también que nosotros a él. Y también el otro señor va a andar detrás del voto latino. Sí, pues dando y dando. A ver qué nos ofrecen, ¿verdad? Y bueno, hablando de la política, precisamente, en las primarias presidenciales del martes, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump consolidaron sus posiciones como los virtuales nominados
nominados en sus 5 respectivos estados. Así que Trump se impuso en varios estados republicanos, Biden en Florida sin oposición, y las elecciones reflejan el ánimo político nacional con los votantes preocupados por el resultado de las elecciones de noviembre y mostrando su apoyo a través de participación en esos comicios. Además de las primarias presidenciales, el martes también se disputaron varios escaños para el Senado. Así que a ver cómo acaban esas elecciones de noviembre, que ya sabemos quiénes son los que se las van a disputar. Así está la cosa, quieren el voto latino y nosotros queremos la ayuda del quien sea que esté en el poder. Gracias por estar con nosotros, querida Palmira. La sigo en redes sociales como arroba Palmira Pérez TV. Y también en los noticieros de Estrella a las 5, 5.30 y 11 de la noche, ahí los espero. Ahí estoy muy pendiente de usted. Oh, gracias. ¿Todo usted, Palmira? Gracias por estar tan seriecito. Sí, estoy muy seriecito. Hace rato dimos la lista del cómo está el dólar en otros países. ¿Y dónde está más caro? En Sudán y en Ecuador. Sí. Bonito día. Bonito día. Don Cheto. Don Chetito, ya nos tenemos que ir. Oiga, estuvo muy divertido el show hoy, le diré. Yo creo que tenemos que sacar más frases de barrio, porque hay unas que yo no las había oído, viejo. No, ay, tú sí. En el programa tuvimos a cuánto está el dólar en los países. ¿Cuánto está el dólar en los países? No, sí. No, pues eso, agüitamiento. Fue educativo. Un agüitamiento, güey. Y hoy me di cuenta de una cosa. ¿Qué? Soy coreano. Pero lo más de Corea del Norte. El que entendió, entendió. Pero de Corea del Norte. Lo más importante, ¿qué ciudades, qué países has conocido, Gisela? Ay, ya nos vamos. ¿Sabieron que ahí estaba como muy callado? Sí, claro. No, es que yo los veía a ustedes emocionadísimos. El otro agarrando las dos manos, el otro, ¿cómo? ¿Y usted cuánto cuesta? ¿Cuánto me lo das de 5 pesos? O sea, por favor, ni señores. Ni yo, ¿eh? O sea, ni Gisela ni yo. O sea, nosotros, para nosotros era una noticia así como que, qué pero chido. Pero yo, el chino y el Miguel. Pero ustedes, sí, la neta. Miren, estaban como que lo envidiaban, les surgía o les hacía falta. No, pues no lo envidiábamos. Pues como güeyes, no, yo. Ay, no. Sufrí uno mucho. Bueno, ya nos vamos. ¿Mañana vienes? Sí, señor, todo el día. ¿Mañana qué tenemos? Mañana, señor, tenemos obviamente viernes peliculero, viernes de sexo, que el tema de Delmira es ¿cuándo empieza a envejecer nuestro deseo sexual? Eso, y además viene Timbiriche en cabina. Vienen los 5 timbiriches, van a estar aquí. Sí, qué chido, sí. Bueno, el programa. Sí, señor. Bueno, mañana nos escuchamos. Gracias, Ferrari. Ando, viste, más ausente. Más ausente que el papá del chino en su vida. Sí. ¡Ay, eso! Pero ya me veo mejor. Ya te ves mejor, ya te volvió el coloradito al aire. Hoy la Ferrari me trajo mis galletas de la Walmart, mis Godiva. Te trajo a ti unas gluten free. Sí. Te trajo, ¿cómo se llaman los egos? ¿Cómo se llama? Pegos. Los egos. Cream cheese. Trajo Turkey. Todo a Turkey. Ando bien perrón. No trajo toda la marqueta, la bufona. Mira. Así es la culpa. Así es la culpa por andarnos a ver. Por faltar. Mentido. Y por llevar 2 días más callada que la H. Por mentirnos. Así es la culpa por mentir. Nos vemos mañana, familia. Los quiero mucho. Gracias a nuestro amigo Miguel, que se rifó en los controles. Y se emocionó. Y hubo cierta emoción. Y lo vi muy emocionado con las medidas. Casi al mismo nivel que el chino. Sí, sí, ni le quería cortar. Sí, sí. Y yo tampoco. Sí, no. Ay, nos vemos mañana. Ay, no. Yo ya estoy dudando, señores. Discúlpenme. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.